Buenas tardes a todos. Nos estamos conectando ahora. Marta, María, ¿salen? Ya tenemos. Perfecto. Vamos a hacer un poco de tiempo mientras los vais conectando. Veo aquí muchísima gente que ya está comentando cositas. Perdón, que la estoy liando. Que la estoy liando ya. Empezamos ya fuertes. Hoy llevamos un día, madre mía, no os voy a explicar. Pues veo aquí gente de todo el mundo, de Italia, de Barcelona, de Esplugas de Llobregat. Esta persona, José, está al lado de Argentina, desde Lanzarote, desde Barcelona otra vez. Veo muchísimos de vosotros que sois de muchos países diferentes. Desde Argentina, ¿cuántos seguidores tenemos en Argentina, eh? Últimamente estamos a tope allí con vosotros. De Londres, Croacia, en inglés, Cristina. Espero que entiendas perfectamente el español, ¿eh? Desde Madrid, 138 personas, ya estamos, os vais a ir conectando y hoy la idea es que os explique un poco de la utilización de los lácteos en pastelería. Es una masterclass que hacemos cada año con Elvir, que es uno de nuestros patrocinadores en la escuela. Y la idea de este año era presentaros a través de sus productos las aplicaciones de cada uno de estos productos en pastelería y también que nos expliquéis un poco las malas experiencias que tenéis utilizando lácteo porque tengo muchas ganas de explicaros muchos parámetros técnicos de todos estos productos y temas que tenéis que tener en consideración cuando los utilizáis en vuestras recetas y que normalmente no tenemos en cuenta y que son súper importantes. Y si ya de buen principio me ayudáis y por el chat que tenéis me vais explicando que la Marta y la María me lo pondrán en el grupo. ¿Qué problemas os habéis encontrado utilizando productos lácteos? Es una pregunta general, ¿eh? ¿Qué problemas os habéis encontrado utilizando productos lácteos? ¿Vale? Entonces, esta preguntita ya la lanzo de buen principio. Me vais haciendo las preguntas y independientemente de esto, todas las preguntas que tengáis de todo lo que vamos a ir explicando, nos las vais haciendo y más o menos a la mitad. Y al final de este directo os lo iremos resolviendo. Hoy el directo, bueno, en principio estoy solo porque me ha dejado solo directamente, pero tenemos a la Mariona que está aquí, que va a salir un poco más tarde y que nos va a ayudar a hacer todas las recetas que vamos a hacer y que también nos va a explicar alguna cosita porque ella es un poco la persona que ha hecho estos dos productos, o sea que no son ideas mías exclusivamente, sino son ideas de Mariona y yo he hecho mis aportaciones y mis opiniones, ¿vale? Entonces, vamos a tener Mariona que nos va a acompañar. Después tenemos a Ramón, que es la persona que se encarga de la cámara. Están Marta y María, que llevan toda la parte de la producción. Luis y Yolande, de la marca Elvir. Para aclarar, si tenéis alguna preguntita, queréis alguna aclaración sobre estos productos, nos lo podéis preguntar y directamente vamos a intentar resolveros las preguntas que nos hagáis. Y después tenemos dos personas de la producción de Santa Creu. Hoy es público, ¿eh? Vosotros sois público hoy, directamente con público. Y a la Martina, también que está de prácticas con nosotros. Con todos ellos os vamos a ir esta tarde presentando todo esto. Vamos a hacer algunas recetas también del super recetario que os hemos enviado con dos productos realizados con lácteos. Y ya está, a partir de aquí me parece que no me dejo nada. Tema de preguntas en el chat directamente para repetirlo. Y ya de buen principio me gustaría saber, cuando trabajáis con lácteos, qué problemas os encontráis, ¿vale? Yo ahora voy a empezar la presentación y a partir de aquí vamos hablando, vamos a ir comentando los problemas que comentéis vosotros en el chat y las preguntas, ¿vale? Para empezar, cuando utilizamos lácteos, ya pueden fijar la gráfica, ¿vale, María? Cuando utilizamos lácteos directamente, os hemos hecho una gráfica para que veáis cuáles son como los tres puntos más importantes a la hora de utilizar lácteos en una receta. Lo primero que nos aportan es cremosidad. Vais a ver que la cremosidad es un factor importante, o ya sabéis que la cremosidad es un factor muy importante en pastelería porque nos morimos por tener recetas que sean súper cremosas y súper gustosas. Y los lácteos en general, tanto si hablamos de la nata, como si hablamos del cream cheese, como si hablamos de la mantequilla o del mascarpone, todos estos productos, si algo tienen en común, es que nos aportan cremosidad. Y esa cremosidad viene de la grasa que tienen cada uno de ellos. Vamos a ver que cada uno de ellos tiene un porcentaje de grasa
en composición y vamos a ver cuánta grasa de esta necesito para que realmente nuestras recetas sean cremosas. Un ejemplo, cuánta grasa necesito en una textura cremosa, como por ejemplo un cremoso de vainilla, o cuánta grasa necesito para que una mousse esté perfectamente cremosa. Después, aparte de esta grasa que nos aporta la cremosidad en los productos lácteos, después tenemos otro parámetro que es la textura. Todos estos productos también tienen en común que nos aportan textura. Esta textura es súper importante. Nosotros siempre estamos trabajando para construir una textura y a través de esta textura aportamos extracto seco a nuestras recetas, que es lo que nos aportan muchos de estos productos. Y este extracto seco lo utilizamos para crear esa estructura que necesitamos. En estos productos, cada uno de ellos nos aporta un porcentaje de extracto seco diferente. El extracto seco de la nata, del cream cheese y de, por ejemplo, el queso mascarpone, son porcentajes muy parecidos en extracto seco. Después los vamos a ir comentando. Y la mantequilla tiene muchísimo extracto seco porque básicamente es una grasa muy concentrada con una pequeña parte de agua. Después, aparte de la textura, podemos conseguir texturas cremosas, pero también podemos conseguir texturas aireadas. La nata, por ejemplo, es un ejemplo de ingrediente que nos puede aportar tanto textura cremosa como textura aireada. Para ello, lo que vamos a hacer es, como la utilizamos la gran parte de los profesionales que nos dedicamos a la pastelería, es semimontarla para utilizarla en recetas e introducirla como parte de estas recetas que podemos hacer en pastelería. Después también tenemos que pensar que esta textura viene dada de la estructura que conseguimos a través de estos ingredientes y esta estructura, un ejemplo, podría ser la gelificación que encontramos que nos dan algunas de las proteínas que encontramos en los productos lácteos. Un ejemplo muy fácil de entender de esto es la crema inglesa. Cuando nosotros preparamos una crema inglesa donde tenemos normalmente nata, leche, yema de huevo y un poco de azúcar, cuando hacemos la cocción de esta crema inglesa, lo que estamos creando aquí es como una base muy fuerte de emulsión a través de la caseína que tenemos presente en los lácteos y de la lecitina que tenemos en la yema de huevo. Y después esto directamente, si lo dejamos en la nevera, vamos a ver que coja un poco de cuerpo. Este cuerpo que coge viene por parte de la gelificación de las proteínas que tenemos en la yema de huevo, pero también en las proteínas que tenemos en la leche. Y esto nos da textura y estructura. Y finalmente, pues básicamente lo más importante, el sabor lácteo, ¿no? Cada uno de estos productos nos aporta un sabor lácteo y cada uno de ellos, aunque parecen todos iguales, tiene perfiles aromáticos diferentes. Por eso, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, una nata o utilizamos un mascarpone, en estas recetas intentamos no mezclar productos lácteos. ¿Por qué esto? Porque si mezclamos sabores lácteos de diferentes orígenes, nos referimos a diferentes productos, tienen perfiles aromáticos completamente diferentes y al final lo que hacemos es distorsionar, ¿no? Un ejemplo muy claro sería cuando vamos a hacer una mousse con mascarpone, yo directamente a nivel personal trabajo solo con mascarpone. Y si necesito un líquido, voy a aportar agua, por ejemplo, a la receta o yema de huevo por el sabor, pero el lácteo voy a trabajar solo con el mascarpone. El mascarpone nos va a dar todo el sabor lácteo que necesitamos y después voy a trabajar con ingredientes que me permitan construir el sabor que yo quiero, pero que no cambien este sabor lácteo que yo tengo del ingrediente principal. Otro ejemplo sería el cream cheese. Si vamos a hacer una mousse de cream cheese y queremos realmente saber, ¿no?, y disfrutar el sabor de este cream cheese que estamos utilizando, los otros ingredientes que vamos a unir van a ser totalmente neutros para respetar este sabor principal de este ingrediente y de este maridaje de sabores que ha creado en este caso el beer, donde hay una persona que se ha un equipo de personas que se ha preocupado de desarrollar un perfil de textura y aromático de este lácteo y si nosotros directamente lo que hacemos es mezclarlo con otros ingredientes, tenemos que hacerlo, pero siempre teniendo cuidado de no transformar este gusto absolutamente y de no perder toda la base de sabor que tenemos en estos lácteos. Esto para mí es un tema muy importante y es un tema muy importante que explicamos, por ejemplo, en nuestro curso de B-Concept, donde realmente cuando vamos a formular una receta es muy importante el análisis del ingrediente principal, saber muy bien qué nos aporta este ingrediente para no añadir ingredientes a la receta gratuitamente que nos estén dando o transformando un sabor que no nos interesa en la receta.
A partir de aquí, esto es un poco la presentación de lo que nos aportan los lácteos y ahora voy a ir uno por uno explicándoos cuáles son las diferencias. Y si tenéis alguna preguntita de los que vamos a ir explicando, directamente me la vais haciendo. ¿Tenemos ya alguna aclaración de los problemas que tenemos con los lácteos? Es lo que está aquí al chat, María. Vale, Joan García nos dice, la textura al mezclarlos con otro elemento graso queda un aspecto cortado, no muy liso, por ejemplo, cremas de queso y el mascarpone. No sé por qué se me corta tan fácilmente. Esto es que realmente nos pasa una cosa en pastelería, que realmente no conocemos los ingredientes cuando los utilizamos. Aquí, en estos ingredientes que tenemos, un aporte de grasa muy importante. ¿Qué nos pasa, por ejemplo? ¿Qué nos pasa? Me incluyo porque es que a mí me ha pasado muchísimas veces, ¿eh? Tenemos una receta que hoy la vamos a preparar con la Mariona, que es la mousse de mascarpone. Y esa receta es una emulsión con el queso mascarpone. Hacemos una emulsión directamente con agua. La emulsionamos, ya lo explicaré después en la receta, y después añadimos un merengue. Lo hacemos a través del merengue para darle ligereza y para conservar las notas aromáticas de este mascarpone que estamos utilizando. Pero, ¿qué pasa? Si yo tengo la emulsión perfecta, pero añado un merengue que está completamente frío, lo que voy a hacer es cristalizar los ácidos grasos que tengo dentro de este lácteo y lo que va a pasar es que directamente esta mezcla se va a entrecortar. Y esto es lo que nos pasa muchísimas veces en las recetas, que no tenemos en cuenta el factor de la temperatura. Esto, cuando trabajamos con lácteos, es crucial pensar que si vamos a montar una nata, la temperatura es súper importante. ¿Por qué? Porque aquí tenemos grasa. La grasa en la nata es el elemento que nos ayuda a capturar todo el aire dentro de la nata. Si la vamos a montar y la nata está a 20 grados, el montado no va a ser correcto directamente porque mucha de esta grasa ya está fundida y no encapsula el aire. Por eso, la temperatura es un parámetro que tenemos que tener en cuenta. Y aquí en esa aclaración que nos hace Jorge García es esto. Seguramente aquí tenía dos temperaturas muy diferentes. Puede ser que una parte de la mezcla esté caliente, la otra parte de la mezcla no lo suficiente y cuando hacemos la mezcla vamos a una temperatura demasiado fría y esto se nos entrecorta. También puede ser, si me estás hablando de una única receta, que cuando la mezcles los ingredientes están demasiado fríos o la mezcla está demasiado fría. ¿Cuál es la solución aquí? Normalmente lo más fácil es aumentar la temperatura. Aumentamos la temperatura, los ácidos grasos que tenemos en todos estos productos lácteos se funden y llega un momento que recuperamos mágicamente la emulsión. ¿Por qué? Porque las caseínas que tenemos dentro de las proteínas que utilizamos en los productos lácteos nos ayudan a crear esta emulsión, pero también a recuperarla. Muy sencillo, control de la temperatura. ¿Y cuál es la temperatura correcta? Siempre que utilicéis lácteos y hagáis mezclas de lácteos, pensar que cuando estáis creando una emulsión necesitáis que todos los ácidos grasos que tenemos, las diferentes grasas que tenemos dentro de estos ingredientes estén perfectamente fundidas para que la emulsión funcione correctamente. Esta temperatura en este tipo de producto sería entre 33, 36 grados. En esta franja de temperatura, estos ácidos grasos van a estar fundidos. Si yo directamente veo que mi mezcla está a 25 y por mucho que mezclo, no liga o directamente se corta más todavía, lo único que tenemos que hacer es un golpe de microondas o de baño María, recuperar la temperatura y a partir de aquí recuperamos la emulsión y seguimos trabajando. Esto es una solución a este problema. Se corta, Trinidad nos pregunta, ¿se corta la ganache montada? La ganache montada, una pregunta Trinidad, ¿esta ganache montada lleva algún ingrediente ácido o va sola? Me refiero a eso. O sea, ¿tiene un pH ácido o tiene un pH más bien neutro? Que se nos corte la ganache montada es por exactamente el mismo problema. O sea, aquí es que la grasa está cristalizada y que en estos casos lo que puede pasar es que por exceso de cristalización, o sea, que está demasiado fría, cuando la intentamos trabajar para montarla, se corte directamente. ¿Cuál sería la solución para mí aquí? Directamente puedes coger una pistola térmica y atemperar un poco el bol de la batidora para subir, aumentar la temperatura donde lleguéis a un equilibrio entre ácidos grasos cristalizados y no cristalizados que os permita tener una buena textura. ¿Vale? Entonces, normalmente en las ganaches montadas estos problemas los tenemos sobre todo si tenemos un ácido dentro. Por eso te preguntaba, Trinidad, si realmente en esta receta hay un ingrediente ácido. Cuando hacemos una ganache montada con
fruta de la pasión, por ejemplo, esta fruta de la pasión lo que hace es bajar el pH directamente que tenemos en esta receta, y a pH es por debajo de 4 lo que nos pasa cuando trabajamos con caseínas, que se precipita y pierde la capacidad de emulsión y las mezclas se cortan. Para este tipo de recetas, cuando trabajéis con lácteos y con ingredientes que tienen un pH ácido, lo que os recomiendo es directamente que intentéis hacer la mezcla lo más fría posible. Cuando más frío esté la parte ácida y más fría esté la parte donde está el lácteo, menos vais a tener este problema de corte de la caseína. Pero esto siempre dentro de un límite, ¿eh? Porque, por ejemplo, en una ganache montada, ¿el límite cuál va a ser? Pues cuando estamos haciendo la receta para crear una buena emulsión de buen principio, allí necesito una temperatura donde todos los ácidos grasos están perfectamente fundidos. O sea que, seguramente, si estoy trabajando con chocolate blanco y nata, esta parte de la receta la tengo que tener 33, 34, 35 grados y añado el lácteo a 20 grados. Hago la emulsión y a partir de aquí ya lo dejo cristalizar en la nevera, que coja cuerpo y después vamos a montar. Si montando tenemos este problema, una primera solución sería directamente calentar un poquito este cremoso montado para que llegue a un equilibrio donde tengamos una parte de grasa que nos permita darle la fluidez a la otra y que monte correctamente. Otra pregunta. La Carolina nos pregunta, nos dice, me sale una textura granulada y seca del mousse al descongelar el entremet. Me gustaría saber en qué tipo de receta te pasa esto, ¿eh? El tema del cuando descongelamos una receta y nos sale agua es directamente por una falta de estabilidad en la receta. Esto es lógico, ¿eh? Pero realmente que tenemos que tener en cuenta aquí. Siempre os lo digo en los directos que hacemos relacionados con estos temas, que las recetas normalmente tienen que tener un equilibrio de extracto seco. Estos ingredientes nos aportan extracto seco. Hay grasa dentro de ellos, unos más que otros, y este extracto seco es súper importante en una receta. Tiene que estar alrededor del 30%, ¿vale? 30% mínimo. A partir de aquí, si tenemos más, no pasa nada. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con el método B-Concept y formulamos una receta, intentamos estar en valores de 30%, dependiendo de qué ingredientes nos vamos al 40%, pero son valores que son normales para nosotros. Si analizamos recetas clásicas, podemos ir incluso al 50%. Todo este aporte de sólido nos da estabilidad, pero no siempre, porque a veces nos podemos encontrar que hay recetas que tienen mucho extracto seco, el 40%, pero las congelamos y descongelamos y tenemos agua. ¿Por qué es esto? Directamente por falta de técnicas. No hemos trabajado o con suficiente emulsión, no hemos trabajado o con suficiente gelificación o espesamiento que nos aporte esta estabilidad que necesitamos para la congelación y descongelación. Pensar que cada vez que vamos a congelar un producto, una receta, una textura, lo que hacemos es como coger un cuchillo directamente y todas las estructuras que hemos creado durante la producción de esa receta, cogemos el cuchillo este y lo rompemos todo. ¿Y aquí qué va a pasar? Que directamente todo este agua libre que hemos producido al cortar todos estos enlaces, al final cuando se descongela el producto queda libre y se cae, ¿no? Se sale de la textura. Esto nos pasa directamente porque estamos congelando el agua. El agua al congelarse se expande, crea cristales de agua y estos cristales de agua lo que hacen es romper las estructuras y crear esta sinéresis. ¿Cómo trabajamos delante de esto? Suficiente extracto seco, suficientes técnicas para tener una buena estabilidad, y esto lo vamos a ir comentando en las recetas que tenemos hoy preparadas. Y también hay otro factor a tener en cuenta, que es la capacidad de captación de agua que tiene este extracto seco que estamos utilizando. Por ejemplo, yo aquí voy a utilizar cream cheese para hacer una receta. El cream cheese tiene una aportación de extracto seco muy interesante, pero al ser grasa, para que absorba directamente el agua que nosotros tenemos en la receta, para que estabilice el agua que tenemos en la receta, lo vamos a hacer a través de una emulsión. Esta emulsión nos va a ayudar a estabilizar ese agua que tenemos en la receta. Pero si añadimos, por ejemplo, una fibra o un azúcar, esta fibra o azúcar nos van a ayudar a absorber este agua porque tienen más capacidad de absorción que no la grasa o que las proteínas. Entonces, estos son los tres factores que tenemos que tener en cuenta cuando nos pasa esto con una receta. Si Carolina nos dices más tarde qué receta era, por ejemplo, si era una mousse de mango con nata o cualquier tipo de receta que sea, ya podremos fijar más las respuestas, ¿vale?
Vale, la Trinidad nos dice sobre la ganache montada que es crema, o sea, nata y chocolate blanco. Lo que he explicado, tal cual. Y teniendo en cuenta que si trabajáis con un ingrediente con un pH ácido, esto lo tendréis que tener en cuenta. Pedro, textura granulada en una mousse a base de yogur y cítricos. Claro, es lo que estábamos hablando, Pedro. Cuando nosotros cogemos y mezclamos un ácido con lácteos, precipitamos las proteínas que tenemos dentro de la caseína y aquí perdemos todo. Ahora, nosotros la semana pasada estuvimos grabando una receta que va en el curso de B-Concept, donde hacemos la formulación paso a paso y directamente hemos tenido muchas dificultades porque en esa receta era una receta de mousse de mojito donde teníamos nata, donde estamos utilizando las proteínas de la nata para estabilizar y tener una estructura correcta y tenemos el alcohol que desestabiliza totalmente las proteínas de la nata y tenemos encima lima, que también el zumo de lima tiene un pH ácido y desestabiliza muchísimo las proteínas. Pues con esa receta ha habido mucho trabajo para poder estabilizarla correctamente y que aguante bien la congelación y descongelación y que sea una textura interesante. O sea que siempre que tengamos presencia de alcohol o de ácido, cuando trabajamos con lácteos, agarraros bien porque realmente es bastante dificultoso para estabilizar las recetas. Muy buena pregunta. Pep nos pregunta, si en una mousse de cream cheese no lo mezclas con otro lácteo, como por ejemplo la nata semimontada, entonces, ¿con qué introduces la hidratación? Directamente con un merengue. Un merengue de claras con azúcar si hace falta y si no queréis que os aporte dulzor, podemos trabajar con inulina o oligofructosa, pero lo podéis hacer perfectamente con un merengue. Las dos recetas de mousse que tenemos pesadas y que si nos da tiempo haremos las dos, veréis dónde hemos introducido el merengue a través de este merengue, o sea, hemos introducido el aire a través de este merengue y esto lo hacemos para respetar el sabor del ingrediente principal de cada uno de estos que estamos utilizando. Iván, ¿cómo sustituir la proteína de los lácteos, por ejemplo, en una mousse o en una ganache? Esto es una pregunta muy buena que nos podríamos estar aquí unas cuantas horas trabajando y que también necesitaría a la Adriana, pero es que la Adriana hoy me va a decir que no quiere salir. Sustituir la proteína, ¿en qué sentido, ¿vale? Iván, espero esta aclaración, en el sentido de que no esté la proteína o por qué motivo, ¿vale? Si nos la aclaras, a ver si puedo darte una respuesta. Beatriz, ¿cómo consigues la textura de una mousse de tiramisú sin nata semimontada? Lo vamos a ver porque os voy a explicar la receta y la receta, de hecho, ya la tenéis. Cora nos pregunta, ¿en qué nos afecta la receta al trabajar con productos sin lactosa? ¿En qué nos afecta la receta al trabajar con productos sin lactosa? Pues en principio me refiero que te refieres a productos lácteos sin lactosa. En principio nada, pensar que la lactosa aporta, entre comillas, aporta muy poco a nivel de construcción de la receta. Me vengo a referir, si trabajáis con nata normalmente y vais a utilizar una nata sin lactosa, no os va a afectar en nata porque realmente tendréis las mismas grasas y las proteínas que son lo importante en la nata. Esto lo voy a explicar ahora. La lactosa evidentemente nos da dulzor y nos da un toque interesante, sobre todo cuando tenemos cocciones. Pero a partir de aquí, sin problema, podéis utilizar unos y otros productos y os va a funcionar. Muy bien, esta pregunta, Pedro. ¿Me podrías decir por qué genera sinéresis sin ser congelada una tarta de queso horneada? ¿Falta de sólidos, falta de emulsionante? Mira, esto es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos un alumno en el curso de B-Concept que está en Polonia y esta semana pasada nos ha escrito que directamente tenía problemas con la estabilidad de su cream cheese y es muy sencillo. Nosotros hacemos una receta aquí que lo hacemos para la familia, que lo hacemos con el cream cheese del Beer y una ventaja que tenemos en estos cream cheese es que llevan dos estabilizantes. Tenemos goma guar y tenemos goma garrofín. Estos estabilizantes, si no los tenéis en el cream cheese que estáis utilizando, directamente lo que pasa es que tenemos menos control del agua que tenemos en la receta. Esto podría ser un problema. Después, otro problema podría ser la falta de emulsión. Hay una función que hacemos muchísimo en pastelería, pero que es muy importante y que menos tenemos, entre comillas, perdonadme la expresión, pero pienso que es así, que es la utilización del Turmix. El Turmix es súper importante para crear una perfecta emulsión. Si haces una tarta de cream cheese y la emulsión no está perfectamente ligada, o sea, no lo hemos hecho a la temperatura idónea, el tiempo idóneo de trabajo y,
y con la fricción que necesitamos, lo que pasa es que esta emulsión no va a retener todo este agua. Y este cream cheese, cuando lo vamos a dejar enfriar y van a ir pasando los días, se va a ir soltando este agua que tenemos presente. O sea, que esto podrían ser dos motivos. Y otro motivo, concretamente en la tarta de cream cheese, o sea, en la tarta de queso cocida al horno, podría ser la falta de un gelificante o de un espesante. Normalmente, si os fijáis en estas recetas, pues tienen o almidón o harina. Y este almidón o esta harina lo que hace que es chupar agua directamente. Nosotros subimos a una temperatura esta mezcla y estos almidones actúan y captan el agua que tenemos dentro de la receta. Si esta proporción no es correcta, también puede ser motivo que esta receta directamente, incluso no congelándola, tenga sinéresis. Y si la congelamos, muchísima más. Una pregunta muy buena. ¿Existe algún espesante incompatible o no recomendado para el uso de las proteínas lácteas porque puede hacerlas precipitar? Mira, en principio, los espesantes, por mi experiencia, te diré que todos funcionan. Todas las recetas que nosotros hemos ido haciendo con goma tara, con goma chantana, con goma garrofín, con goma guar, todos estos espesantes funcionan. Ahora sí, el otro día justamente Adriana me estaba explicando que hay un espesante, que ahora no me acuerdo cuál es, después se lo voy a preguntar y os lo voy a aclarar, que cuando, por el tamaño de las proteínas que tenemos en los lácteos, a partir de ciertos porcentajes de proteína, no acaba de funcionar bien. Lo voy a mirar y os lo voy a decir hacia el final, ¿vale? Que se lo preguntaré a ella. ¿Por qué puede cortarse un queso crema con mantequilla con base de merengue italiano? Por un tema, la temperatura. Mirad la temperatura de esta mezcla, qué temperatura tenéis en los ingredientes y si la emulsión es correcta. La emulsión la voy a explicar muy bien cuando vamos a hacer las recetas que tenemos preparadas. Carolina nos pregunta, vale, esto viene de la pregunta, la receta, una textura granulada al descongelar en una mousse de pistacho con base de crema pastelera gelificada, praliné de pistacho y nata montada. Y esta receta, ¿qué le pasaba? Perdonad, que se me ha ido la castaña ahora directamente, Carolina. Un segundo, a ver si veo la otra parte. Me sale una textura granulada seca. Pues directamente esto, Carolina, si te sale una textura seca, puede ser por un exceso de ingredientes secos. Piensa que el praliné de pistacho o la pasta de pistacho es un ingrediente seco. Si además le vamos a añadir, veo que aquí tienes una crema pastelera gelificada que tiene un almidón que capta muchísimo agua y esto en una crema pastelera nos da textura, pero también en según qué contexto de receta nos puede secar. Y después le vas a añadir nata montada, puede ser que tengas un exceso de extracto seco. También podría ser una falta de estabilidad en la receta donde directamente la emulsión no esté creada correctamente y el agua que tenemos en la receta, el agua, entre comillas, puede estar en cualquiera de los productos que estás utilizando, directamente se pierda, migre y no la tengas en la receta y todo esto te haga falta de cremosidad, falta de que esta textura esté correcta. Después tenemos a Fabi. Hola, Fabi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desde Perú. ¿Hay algún consejo para poder preparar un buen mascarpone casero? Un buen mascarpone casero. Pues, si te digo la verdad, yo lo he preparado solo una vez, hace 22 años, cuando me explicaron la receta en la escuela cuando tenía 22 años. Y directamente lo que hice, me parece, fue hervir la nata 3 veces, pero no me acuerdo exactamente del proceso. Si alguno de vosotros que estáis en el directo nos podéis dar la receta para hacer un queso mascarpone directamente a utilizar nata, por favor, en el chat ponerlo y ahora lo compartiremos con todos vosotros. Después tenemos Paola, para reemplazar la mantequilla en un bizcocho y conseguir una opción más saludable, podría compensar parte de un yogur con la mantequilla directamente, si no la queréis utilizar por lo que sea, que hoy estamos centrados con la mantequilla, si no los del BIR me van a matar directamente hoy aquí. La mantequilla, si no la queréis utilizar, podríais utilizar, por ejemplo, otro aceite, como por ejemplo el aceite de coco. Esto os serviría para la opción, vamos a decir, sin lácteo. Después tenemos Débora con el cream cheese, puede hacer una tarta de queso, estas están de moda ahora, las que parecen fundidas. Sí, con el cream cheese, que son
estos dos productos de aquí que voy a explicar a continuación, podéis hacer perfectamente una tarta de cream cheese y os va a quedar espectacular. Paula, de nuestro equipo, este fin de semana ha hecho una que la trajo el lunes y directamente os diré que estaba para morirse, ¿eh? Y mirar que yo no soy mucho de comer estos productos, pero me comí un trozo bastante considerable porque como no los como nunca, cuando me los como me encantan y como muchísimo. Mundo Dulce, ¿cuáles serían los rangos de temperatura y pH ideales para el trabajo con cada lácteo? Mira, a nivel general te lo voy a responder. Temperatura de los lácteos, pensar en qué punto las grasas que tenemos aquí están fundidas. Normalmente la temperatura de fusión de todos estos ingredientes es aproximadamente entre los 33 y 35 grados, aproximadamente. En este rango de temperaturas todas las grasas están perfectamente fundidas y esta es la temperatura ideal para crear emulsiones. Después, el pH por encima de 4. Cuando bajamos por debajo de pH 4, aquí empezamos a hacerle la puñeta a la caseína y lo que pasa es que muchas veces se nos corta y las emulsiones no quedan bien. Marilina, en la receta de un helado, ¿se puede reemplazar parte de la crema de leche con oligofructosa? ¿Esto serviría para trabajar el punto de congelación en el helado? Claro... Esta pregunta es que tiene un poco de telita, ¿eh? Te lo respondo por separado, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver la crema de leche con la oligofructosa. La oligofructosa directamente tiene un poder anticongelante mayor que la inulina, ¿vale? Muchísimo mayor. Parecido al azúcar, no sabría decir exactamente cuál es, porque esta información diría que no la tenemos, pero sí que tiene más poder anticongelante que la inulina, esto seguro, ¿vale? Y si la vas a incorporar directamente, yo jugaría con los azúcares que tienes en la receta y no con la crema de leche que tienes en la receta, que son dos ingredientes totalmente diferentes, ¿no? O sea, los azúcares nos van a dar dulzor en un helado y nos van a conseguir tener una textura determinada dependiendo del poder anticongelante de cada uno de ellos y también nos van a dar una textura determinada porque cada uno de ellos tiene una capacidad de captación de agua diferentes y la crema de leche son ingredientes de base que nos aportan sabor y que también nos aportan cremosidad. O sea, que yo iría más aquí a trabajar con el tema de los azúcares que no trabajar con el tema de la crema de leche o de la nata. Perdonad que veo un poco de agua porque me estoy quedando ya seco. Emiliana, perdona. Las proteínas de la caseína son lo que estabilizan la preparación. Pues en gran parte sí, porque las proteínas de la leche nos dan, la caseína nos da capacidad de emulsión que es súper importante y es parte de la estabilización cuando trabajamos en lácteos. Ahora lo vamos a ver en cada uno de ellos y lo vamos a ver en las recetas que vamos a preparar. Vale, voy a parar hasta aquí porque veo que hay algunas cositas más. Y ahora os voy a ir explicando estos y después seguimos con las aclaraciones. Lo primero que tenemos es la nata. ¿Vale? Tenemos la nata que ahora va a aparecer en pantalla. Y con la nata del Vir, ¿qué tenemos? Pues básicamente tenemos la nata de la leche y tenemos un espesante que es un carragenato. El carragenato directamente porque se está utilizando en este producto porque nos da estabilidad, nos da espesamiento, nos ayuda a estabilizar este agua que nosotros tenemos en esta nata. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues directamente son natas que son... Esta nata es muy estable, la podemos montar, la podemos guardar en la nevera y vemos que va a guardar un tiempo sin que se separe. Normalmente las natas lo que pasa es que directamente cuando las reservamos un largo plazo de tiempo, se separa una parte acuosa, se va para abajo. En esta nata va a tardar mucho más en pasar esto. Aparte de esto, vamos a tener una mejor textura, una textura mucho más cremosa. Porque recordar que cuando trabajamos con ingredientes que son espesantes o gelificantes en una receta, también nos aportan cremosidad y nos ayudan a mejorar las texturas, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que los carragenatos aquí que estamos utilizando en la nata nos dan estabilidad en la nata, nos ayudan a hacer mejor el proceso de batido, donde por la viscosidad que vamos a conseguir a través de estos espesantes que estamos utilizando, en este caso los carragenatos, vamos a construir una estructura mucho más estable y a partir de aquí nos ayuda en la conservación, que no se separen las fases que tenemos dentro de la nata. Esto, digamos que sería la composición que tenemos en este ingrediente. Pensar que siempre que vais a utilizar un ingrediente, yo tengo mucha curiosidad. Yo lo primero que hago, lo hago
a nivel profesional, pero lo hago también mucho cuando voy al supermercado, es directamente coger un producto que yo quiero analizar y miro la composición nutricional, miro los ingredientes que me están vendiendo y miro directamente la composición nutricional. Y esto lo tenéis en la parte de atrás de los envases o en la ficha técnica, ¿eh? Y a partir de aquí vais a aprender muchísimo. Ahora ya sabéis que los carragenatos directamente nos dan estabilidad en la nata y todo esto que os he explicado. Aparte de esto, ¿qué tenemos en la nata? Si os vais a la ficha técnica, tenemos calorías, 336 calorías. Después, proteínas, 2,1 o 2,1%, porque aquí estamos hablando por ciento. De este 2,1% de proteínas que tenemos en la nata, aproximadamente el 80% son caseínas. Voy a hacer el cálculo. En esta nata, en 100 gramos, tenemos 1,68 gramos de caseína. Estas caseínas son las que utilizamos, por ejemplo, para la emulsión, para que nos salga perfecto. A ver si me sabéis decir cuánta caseína necesitamos en una receta, decirlo por el grupo, cuánta caseína necesitamos para crear una emulsión perfecta en una textura normal donde no tengamos una influencia de pH. ¿Cuánta caseína necesitaríamos aproximadamente? ¿Vale? A partir de aquí, a ver qué respuestas nos dais. Después, entonces, esta proteína que tenemos aquí, siempre que trabajéis con productos lácteos, veáis la proteína, pensar que el 80% de esta proteína son caseínas y son los ingredientes que nos están ayudando en la emulsión. En la emulsión en una crema inglesa, en la emulsión en un pastel de queso, en la emulsión en una nata, en la emulsión en cualquier ingrediente, en cualquier receta donde vamos a trabajar con un ingrediente lácteo y hay presencia de proteína y esta proteína está entera, no está maltratada, esta proteína, la caseína, que es el 80% del porcentaje de las proteínas que vemos en las fichas técnicas, nos da capacidad de emulsión. Después tenemos grasas. Grasas tenemos el 35,1%. O sea, que el 35,1% de esta nata que vemos aquí son grasas. Y estas grasas nos aportan textura en las recetas, pero también en la nata nos aportan la capacidad de poder capturar el aire directamente cuando vamos a hacer un montado. Cuando montamos la nata, lo que estamos haciendo es que los gránulos de grasa encapsulan este aire que estamos incorporando y directamente nos dan esta textura de montado. Y si nos pasamos ya, lo que hacemos es separar la fase grasa de la fase acuosa y tenemos al final mantequilla con el suero lácteo, por decirlo de alguna manera. O sea, que este montado tiene que ser preciso en un punto exacto donde tenemos cuerpo de la nata, pero no tenemos un sobremontado, y si queremos dosificar, pues montar a semimontada y un poco más de punto, y de esta manera podemos dosificar perfectamente. Ya vemos que este 35% de grasa es muy importante directamente en esta nata. Después de glúcidos, a nivel general tenemos 2,9, y de estos glúcidos tenemos 2,9 que son azúcares, fibras no tenemos evidentemente porque en los lácteos, que yo sepa, hasta ahora no vamos a encontrar fibras a menos que no estén añadidas. Y estos azúcares normalmente van a ser lactosa. Esta lactosa nos va a dar muy, muy, muy poquito dulzor porque directamente la lactosa tiene un poder edulcorante muy bajo. ¿Vale? Entonces, en una receta donde estamos utilizando nata semimontada, pues estamos trabajando con un ingreso, una emulsión, vamos a decir, perfecta, porque realmente hay un equilibrio perfecto entre la caseína, la grasa y el agua. La caseína es lo que proporciona de una forma natural la emulsión en la nata. Y después tenemos ingredientes añadidos como, por ejemplo, los carragenatos que nos ayudan a estabilizar esta emulsión y a tener un mejor resultado. A partir de aquí, ya veis en pantalla la ficha técnica y esto lo podéis, siempre que vayáis a trabajar con un ingrediente, mirar la ficha técnica, porque en la ficha técnica veis lo que lleva este ingrediente y veis la composición nutricional y veis lo que os aporta este ingrediente a esta receta. El segundo producto que tenemos es directamente el cream cheese. Ahora el beer, el año pasado creo, fue que se ha desarrollado la receta francesa este año. Bueno, este año se ha desarrollado una nueva receta porque hasta ahora el cream cheese que teníamos del beer venía de Estados Unidos y ahora ya tenemos una receta que está hecha en Francia directamente. ¿Y esta receta qué tiene? Pues aquí creo que han hecho una receta un poco diferente porque a nivel de materia grasa, por ejemplo, cambia un poquito. En este cream cheese hecho en Francia tenemos la crema, leche y crema pasteurizados,
que tenemos queso, tenemos sal, tenemos estabilizantes como el garrofín y la goma guar y fermentos. Directamente, exactamente lo mismo. La diferencia, si nos vamos a ver la composición nutricional entre la nata y el cream cheese, tampoco va a cambiar tanto. La materia grasa de la nata es un 35%, del cream cheese este francés es un 31%. La proteína, aquí sí que tenemos más proteína. En la nata tenemos 2,1, en el cream cheese tenemos 6,5. Pero ya veis que prácticamente son dos ingredientes que van casi en paralelo. Las apreciaciones y los cambios son muy pequeños, ¿vale? Entonces, como os he explicado, la goma guar y la goma garrofín nos dan estabilidad a esta receta. Y estos dos ingredientes son muy importantes, por ejemplo, cuando hacemos una tarta de queso y esta tarta de queso la queremos congelar. Estos ingredientes nos permiten congelarla con toda tranquilidad. Y aparte tenemos que tener otros temas en cuenta, como por ejemplo en una tarta de queso, si vamos a utilizar un espesante como por ejemplo la harina o el almidón, si utilizáis un almidón y queréis congelar la receta, mejor que sea un almidón modificado que os permita la congelación y la descongelación y que os dé un buen resultado. ¿Qué tenemos aquí a nivel de composición nutricional? 320 calorías, en la nata estábamos en 336, materia grasa 31%, aquí exactamente, ¿no? Vemos que hay un porcentaje de grasa, esa grasa nos va a dar textura en nuestra receta. Después de glúcidos tenemos 3,8 y de estos 3,8, 3,6 son azúcares, que son lactosa, y después tenemos fibra. Joder, antes no lo digo lo de la fibra y ahora aparece un producto aquí con fibra, pero ¿qué pasa? ¿Esto me lo habéis hecho expresamente o qué? 0,2% de fibras, perdonad mi ignorancia, ya veis que nunca se sabe todo. Ahora resulta que tenemos un producto lácteo que tiene fibra. Pues esto. Y después tenemos sal, 350 miligramos. ¿Qué nos va a aportar este ingrediente a nuestra receta? Pues directamente textura, por la cantidad de grasa que tiene, la cantidad de extracto seco que tiene, todo esto nos va a aportar estabilidad también. Y aquí vamos a tener la técnica de espesamiento de una forma natural en la receta, ya que lleva la goma de guar y lleva la goma de garrofín. En una receta, imaginaros que yo ahora voy a hacer una mousse de cream cheese. Imaginaros que el cream cheese que yo estoy utilizando de una forma natural es sin estabilizantes. Lo vamos a hacer al revés, es con estabilizantes, ¿no? Y por lo que sea, un día hago la misma receta y ese día he cambiado el cream cheese y estoy utilizando un cream cheese que no tiene estabilizantes. Voy a congelar y descongelar esta receta y me sale sinéresis. Tengo agua alrededor de la receta y pienso, hombre, si yo he hecho exactamente la misma receta, lo he hecho igual, los mismos ingredientes, estoy pensando, ¿eh? Y veo que un día tengo sinéresis y otro día no tengo sinéresis. Esta diferencia viene por estas pequeñas influencias que no tenemos en cuenta en los ingredientes que estamos utilizando y que son grandes diferencias a nivel de estabilidad, sobre todo cuando congelamos y descongelamos una textura. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Después tenemos el cream cheese. El siguiente es el americano. No tengo aquí el envase, pero es el cream cheese americano, es el que estáis viendo en pantalla. Y aquí directamente tenemos leche y crema pasteurizadas, tenemos sal y estabilizantes, garrofín y goma guar. Exactamente lo mismo. ¿Qué cambia de uno al otro? Directamente, yo he visto, por lo que he probado, porque lo he probado antes cuando estábamos preparando la presentación, he visto que este que está producido en Francia es un poco más cremoso. No sé si es una apreciación mía, pero por el equilibrio que tiene me ha parecido, a nivel mío, me ha parecido un poco más cremoso. Me imagino también porque tiene un poco menos de grasa y al tener un poco menos de grasa parece un poco más cremoso. También puede ser por la receta, porque tiene que haber una influencia directamente dependiendo del porcentaje de garrofín, goma guar que se está utilizando en la producción del producto. O sea, que son dos productos muy parecidos, muy, muy parecidos y que las apreciaciones son muy, 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 o sea, las diferencias son muy pequeñas. Y en los dos tenemos 350 miligramos de sal, o sea que el punto salado, tanto uno como el otro, lo tienen. Como os decía, el francés lo he apreciado un poco más cremoso. En el americano vemos que a nivel de proteínas tenemos 5,2 gramos, 5,2% de proteínas, y de este 5,2%, vamos a hacer otra vez el cálculo, voy a hacer una regla de 3, 5,2 entre 100 y multiplicado por 80, que es el 80%, 4,16% de estas proteínas aproximadamente son caseínas.
nos ayudan a la emulsión. Después tenemos las grasas, que ya creo que las hemos comentado, y los glúcidos, ¿vale? Entonces, tenemos dos productos muy paralelos. Aquí, directamente, os recomiendo que probéis uno y el otro y elijáis. Son dos productos excelentes. Los dos os van a dar muy buena estabilidad. Es cuestión del feeling que tengáis con uno y con el otro. Vamos a ver cómo va el tema de las caseínas. 0,01% de caseína, 4% de caseína. Mirar, por la experiencia propia, normalmente cuando yo trabajo con caseína como emulsionante, trabajo entre 0,5 y el 1%. Sé que normalmente estos valores en una receta donde hay un proceso de emulsión, un proceso donde yo tengo una temperatura de la grasa, tengo un emulsionante, tengo agua, tengo fricción con un turmix y tengo un tiempo de fricción, normalmente entre 0,5% y el 1% tendremos suficiente. Puede ser que con menos también funcione, pero esto dependiendo del tipo de producto, el equilibrado que tengamos en la receta total y si lo vamos a congelar y descongelar. Normalmente lo que pasa cuando congelamos una textura es que necesitamos tirar más de las técnicas que estamos utilizando. Por ejemplo, si yo en una receta que no congelo hago una emulsión correcta, se me aguanta bien, perfecto, y no la congelo y veo que el resultado es bueno, hasta aquí no pasa nada, pero el día que la voy a congelar, si está muy al límite, puede ser que se me corte. Y esto va a ser por falta de emulsión, por falta de añadir más emulsionante. Y esto lo que haríamos sería subir, por ejemplo, en uno de estos ingredientes, lo que haríamos, por ejemplo, es añadir más caseína o mejorar y optimizar mejor el proceso de emulsionado. Veo que no os habéis mojado más en el porcentaje de caseína que hace falta en una receta, ¿eh? Solo dos respuestas. Bueno, muy bien. Pues esto, ¿eh? Entre 0,5 y el 1% serían porcentajes que nosotros utilizamos en las recetas cuando los hacemos y los tenemos en cuenta. Otro tema que tenéis que tener en cuenta, que es este porcentaje, ¿cómo está este porcentaje de caseína? O sea, ¿está en buen estado o estoy trabajando con una receta ácida, con un pH ácido que me está degradando esta caseína? Estos son factores que, los tenéis que tener en cuenta cuando estáis haciendo la receta. Yo puedo trabajar con un 3% de caseína, pero como esté en un pH de 2,5 en la receta, toda esta caseína pierde toda la función de emulsionar la receta y directamente se va a entrecortar, ¿no? O sea que esto lo tenéis que tener en cuenta cuando estamos trabajando en emulsiones y tenemos caseína. Después tenemos el mascarpone. El mascarpone, vamos a ver la composición que tiene. Directamente aquí tenemos nata, proteínas de la leche, lactosa, azúcar, espesantes, carragenato y corrector de acidez, un ácido láctico. ¿Vale? Aquí tenemos unos ingredientes muy parecidos a estos, pero la textura es un poco diferente. Tenemos una textura que es más cremosa. Si veis esta textura que tiene, no sé si el Ramón se puede acercar un momento aquí con la cámara, si nos dejáis un minuto porque vale la pena que veáis la diferencia. Lo tenemos encarado, pues esta textura que tenemos, que es fantástica, ¿eh? Pero mirad qué cuerpo tiene. Esto directamente nos lo da los carragenatos que estamos utilizando, porque si nos vamos al porcentaje de grasa que tenemos, tenemos un 40%, un poco más, ¿eh? Y mirad la nata directamente es líquida. Si comparamos un ingrediente con el otro, pues vemos que la nata es completamente líquida, líquida absolutamente, y esto tiene un 30%, la nata tiene un 30% de grasa y un 40% aproximado de extracto seco total, y aquí tenemos un 40% de grasa y tenemos mucho más cuerpo, ¿eh? Esto es por esta receta y porque tenemos una textura muy concreta que también es la del mascarpone, ¿vale? A nivel de calorías, 389, tenemos más grasa. Pensar que las grasas aportan de media aproximadamente 900 calorías los 100. O sea, que cuanta más grasa tenemos en un ingrediente, más calorías nos aportan a nuestra receta. Proteínas, tenemos 2,6 gramos de proteínas. De este 2,6 gramos, un 80% serían caseínas. Y ahora, directamente, imaginaros que yo voy a utilizar un 50% de este mascarpone en una receta. De este 50% de mascarpone que voy a utilizar yo de nata, ¿cuántos gramos de caseína tengo? Pues directamente aquí hacéis un cálculo muy fácil, que es, si yo en 100% tengo 2,6, ¿cuánto tengo en el 50%? Si yo voy a utilizar 50% de mascarpone en una receta,
2,6 lo dividimos entre 100, lo multiplicamos por 80, esto nos da un valor de 2,08% si utilizásemos el 100%. Si yo estoy utilizando el 50% de mascarpone en la receta, nos aporta aproximadamente un 1% de caseína. Ya sé que voy bien para la emulsión y que tengo una capacidad de emulsión perfecta ya solo con la caseína que tengo naturalmente presente en el mascarpone. Después, este producto lo veremos en la mousse que vamos a preparar y vamos a analizar cuánto hemos utilizado y qué porcentaje estamos utilizando de caseína para crear una emulsión perfecta en esa receta. Y finalmente, nos encontramos con la mantequilla. La mantequilla, ingredientes que nos encontramos, crema pasteurizada, leche vaca, fermentos lácteos, materia grasa mínima un 82% y una humedad máxima del 16%. Extracto seco, magro de la leche, máximo un 2%. Aquí no sabría deciros qué significa esto. Pero bueno, extracto seco directamente en ese ingrediente va a ser y en cualquiera de los ingredientes que tenemos aquí. El extracto seco que tenéis que tener en cuenta directamente para formular una receta es la suma de las proteínas, de los carbohidratos y de las grasas. Estos son los tres mayoritarios. Y dentro de los carbohidratos ya estoy mencionando también las fibras. La suma de estos cuatro elementos nos va a dar el extracto seco que tenemos en una receta. También tendríamos que tener en cuenta dentro los minerales y las vitaminas, pero como son porcentajes tan pequeños, normalmente cuando hacemos el cálculo de una receta no los tenemos en cuenta. O sea que si sumamos proteínas dentro de los carbohidratos, las fibras, los azúcares y otros carbohidratos presentes que tenemos dentro de la familia de carbohidratos, como por ejemplo los almidones. Y después, finalmente, tenemos las grasas, carbohidratos, proteínas, tenemos el extracto seco. ¿Qué pasa? Aquí en esta mantequilla nos encontramos en un ingrediente que básicamente es grasa y agua. Tenemos grasas un 82% y de agua un 16%. O sea que esta receta de mantequilla de Elvir tiene directamente un 84% de extracto seco. Y de este 84%, un 82% es materia grasa. Esto nos aporta muchísima textura en cualquier receta que vamos a utilizar o directamente es un ingrediente de estructura, por ejemplo, en un crumble o en un bizcocho. ¿Vale? Entonces, hasta aquí la mantequilla. Vemos que de glúcidos tiene 0,8. De estos 0,8%, el 0,3% serían serían lactosas que tenemos naturalmente presentes en la leche, ¿vale? O sea que este 0,3% es lactosa. Fibra alimentaria aquí no tenemos, por suerte, 0%. Y después, lo que os comentaba, 82% de materia grasa y 0,7% de proteínas en la mantequilla. Básicamente la mantequilla la utilizamos como un ingrediente de estructura por el aporte de grasa que tenemos. Si queremos hacer una emulsión con mantequilla, normalmente vamos a necesitar un emulsionante porque por sí sola la mantequilla no tiene la capacidad de emulsión que tiene, por ejemplo, la nata o el cream cheese o el mascarpone, que son directamente espectaculares, ¿vale? Y hasta aquí esta primera parte. Vamos a empezar ahora con las preguntitas que os he ido haciendo y con las preguntas que me estáis haciendo. Y vamos a hacer un cambio de escenario donde vamos a arrancar ahora ya a preparar las recetas y os voy a explicar un poco el dossier. ¿Vale? Això, si puede entrar ahora, Mariona. Podemos aprovechar para presentarte, Mariona. Claro. La Mariona, que hoy nos va a ayudar a hacer todas las recetas, que ha hecho toda la mise en place con la Martina y que directamente ella es la persona que se encarga de hacer las 50.000 pruebas que hacemos cada día con todos los productos para tener claro todo lo que tenemos que explicar y todo lo que compartimos a través de todas las formaciones y todos los directos que hacemos. ¿El micro está en marcha o no está en marcha? Ahora. Vale. O sea, que ella es la persona que directamente se encarga de controlar todas estas pruebas y de llevarlas a cabo y de crear todos los nuevos productos que vamos compartiendo con vosotros. Y hoy, pues, ha preparado cuatro recetas que son las que os vamos a explicar directamente, ¿no? Sí. Ya está. Sí. Ahora vamos a recoger todo esto. De mientras vamos a ir respondiendo a vuestras preguntas y ya arrancamos con las recetas. Claro, nos preguntáis si podéis mandar las fichas técnicas del BIR. No va a haber ningún problema en compartir con vosotros las fichas técnicas.
me dicen que sí, que sin ningún problema vais a tener las fichas técnicas del BIR y es unas fichas técnicas que son indispensables para empezar a trabajar con estos ingredientes, ningún problema. ¿Vale? Max, perdón, que la he liado yo aquí ahora. Cuando hablas de extracto seco, proviene de los lácteos, es todo de la grasa, es decir, en una nata el 35% el extracto seco, te lo aclaro, Max, es lo que he explicado antes. Al final el extracto seco de los ingredientes es directamente la suma de la grasa que tenemos, las proteínas, los carbohidratos y otros ingredientes como las vitaminas y los minerales. Y dentro de los carbohidratos, recordar que siempre normalmente están los azúcares, las fibras y otros carbohidratos. Esto es el extracto seco. En una nata, en la nata de Elvir, por ejemplo, tenemos aproximadamente, si hacemos esta suma, entre el 40 y el 42% de extracto seco. Vale, tenemos una pregunta que es, ¿el uso de una pectina NH en un cremoso lácteo cítrico estabilizaría la proteína y ayudaría a que no precipitase al ser una pectina HM, la cual estabilizaría las proteínas en un medio ácido? Aquí me pillas, ¿eh? Déjame pensar un poquito, Directamente, o sea, si la pectina la estás utilizando por un tema de textura, por la gelificación, una pectina como la NH te puede funcionar, ¿vale? Esto para ver este directo, para tener esta aclaración, mirar el directo que hicimos con el Oscar de Sosa, que está colgado en la plataforma de YouTube, que es el último que hicimos antes de este, donde hablamos de las pectinas, donde hablamos de las pectinas que funcionan en lácteo, que normalmente es la X58, donde nosotros estamos trabajando con una pectina que no tiene presencia de calcio y lo que hacemos es añadirla a través de los lácteos que estamos utilizando en nuestras recetas. Y esta pectina, por ejemplo, tiene la capacidad de crear una textura gelificada perfecta. A partir de aquí, para estabilizar la proteína, no sabría decirte. Déjame pensar a ver si hacia el final te lo podemos responder y si no, nos dejas tu mail y lo gestionaremos con Adriana y con el equipo del curso, que seguramente nos darán una solución. Valeria, si en un ambiente es muy frío, ¿cómo poder controlar la temperatura de fusión y trabajo de los lácteos directamente con un termómetro? O sea, tenemos que tener en mente que no sé si lo tienes, perdóname por ser tan directo, pero es, o sea, la temperatura la controlamos a través de un termómetro y esto, o sea, es indispensable. O sea, no podemos arrancar en pastelería y no tener una varilla y no tener un termómetro. Sin estos dos útiles es imposible que lleguemos a hacer las recetas como tiene que ser, porque necesitamos saber exactamente la temperatura que tenemos en una receta y no aproximadamente, o sea, exactamente la temperatura que tenéis. Ahora cuando entremos en el recetario vais a ver que en todo el recetario hay marcadas las temperaturas de trabajo, porque es un punto muy importante cuando trabajamos con lácteo. Si sustituimos los lácteos en un AMOS, le quitamos la aportación de grasa y proteína, ¿hay algún método para sustituir? ¿Se puede utilizar fibra de cítricos o similar? Hemos mezclado conceptos. Aquí, si queremos sustituir la grasa por otras grasas, cambiamos unas grasas por las otras. Las proteínas, unas proteínas por las otras. Tenemos que entender las proteínas, cómo funcionan cada una de ellas. Y después, el tema de la emulsión por la grasa láctea la tenemos que sustituir por otro emulsionante, como por ejemplo la fibra de cítricos o la lecitina. Todo esto directamente es lo que explicamos en nuestro curso, en el curso de D-Concept online en versión extendida. Tenéis un curso que dura 4 meses aproximadamente, que hay muchísima información donde explicamos todo esto, porque realmente, Iván, esto, o sea, es que hay para ratito para explicar todo esto y tenemos que tener muchos factores en cuenta, no solo el hecho de la grasa o la proteína, sino en el contexto que se encuentran, qué objetivos tengo yo con esa textura, por qué quiero hacer todos estos cambios y todo esto es muy complejo de explicar y por eso lo hemos hecho en este curso donde realmente no hemos escatimado en explicaciones. Mirar, la Susana nos pregunta si no tenemos suficiente caseína en los ingredientes para hacer una emulsión, por ejemplo,
Lo añadimos como ingrediente seco añadido. O sea, aquí directamente, si no tenemos suficiente caseína en una receta para hacer una buena emulsión, lo que podemos hacer, por ejemplo, una solución es añadir un poco más de lácteo en el proceso de la emulsión. Este lácteo que estamos añadiendo nos va a aportar más caseína y nos va a ayudar a crear una mejor emulsión. Ya os digo, tenemos que tener un mínimo de 0,5% para crear una emulsión. Fácilmente, en cualquier receta que estéis trabajando con un lácteo, nos vamos a ir hasta este porcentaje, pero pensar que necesitamos un proceso de emulsión. O sea, la nata montada en sí es una emulsión, pero si le añadimos a una receta, por ejemplo, una mousse de mango, no está funcionando como ingrediente emulsionante. Es nuestro ingrediente aireante. En una mousse de mango no va a haber directamente emulsión. Si vosotros estáis trabajando con una receta de mango donde tenemos nata montada, merengue italiano y puré de fruta de mango mezclado con gelatina para la gelificación, en esta receta tenemos dos técnicas. Aireación, que viene de la nata semimontada y del merengue, y tenemos gelificación, que viene de la gelatina que estamos utilizando o nuestro gelificante, sea un gelificante vegetal o animal, en el mango. A partir de aquí, aquí tenemos dos técnicas solos. ¿Cuándo tenemos emulsión en una receta? Cuando realmente hay un proceso de emulsión, como yo voy a hacer ahora en una receta, que es la parte grasa, el cream cheese, yo añado agua, por ejemplo, con gelatina a una temperatura determinada y lo trabajo con el Turmix y me aseguro que esta emulsión es correcta. Temperatura, tiempo, fricción y un tiempo de emulsión. Todos estos factores son súper importantes. Eric nos pregunta, ¿cómo puedo conseguir un frosting de azúcar glass y queso crema sin gelatina que no quede líquido al batirlo? Cuanto más lo monto, más líquido resulta. Aquí directamente, si trabajas con queso crema, yo añadiría, por ejemplo, si quieres más cuerpo y no quieres trabajar con gelatina, yo directamente trabajaría con estabilizantes como la goma garrofín o la goma guar. Todos estos espesantes. Todos estos espesantes os van a dar esta textura que necesitáis para que vuestro queso crema sea perfectamente untable y no sea completamente líquido. Pensar que al final, más lo trabajamos, más lo calentamos, más fundimos la grasa que tiene el queso crema, y más líquido se transforma esta receta. O sea, que es un equilibrio de temperatura, de más bien tener la temperatura fría. Y después de los espesantes que estamos trabajando dentro de la receta, esto sería una opción si no queremos trabajar con gelatina. Al hacer un merengue suizo, Cora nos dice, al hacer un merengue suizo para un buttercream, se corta al añadir la esencia de vainilla a que es debido, quizás el aporte de líquido. También podría ser por un tema de pH o podría ser por un tema de temperatura. Yo opto por decirte que puede ser el tema de la temperatura lo más fácil. Yo lo que haría aquí directamente, y puede ser que me equivoque, porque tendría que ver la receta bien vista, pero yo añadiría esta esencia de vainilla al merengue suizo directamente al final, cuando ya lo tienes montado y perfecto, añadiría aquí en la parte acuosa esta esencia de vainilla líquida y después a partir de aquí haría la mezcla como normalmente haces el buttercream y te tendría que funcionar. Muy importante, lo vuelvo a decir, el tema de la temperatura en los lácteos es crucial. Una pregunta que nos hace Luz, que nos pregunta, en el Swiss Meringue Buttercream, ¿la cantidad de queso crema es importante? Bueno, el queso crema nos va a dar sabor, nos va a dar estabilidad. No sabría responderte porque, primero, no he trabajado nunca con un tipo de receta de estos porque normalmente el tipo de texturas que nosotros hacemos son bastante más ligeras y no utilizamos texturas tan densas y tan viscosas, pero ten en cuenta esto, que la cantidad de queso crema que utilizas dentro te va a dar la textura y la estabilidad en la mezcla. El merengue de por sí ya tiene estabilidad porque tiene muchísimo azúcar y tiene la proteína de la clara de huevo que nos da estabilidad, ¿no? Pero a partir de aquí, si le añades una grasa, tendrás más cuerpo todavía y también tendrás capacidad de cristalización en la nevera, ¿no? Donde esto va a ganar más textura.
Maya, ¿a qué temperatura se debe combinar una crema inglesa, mascarpone, merengue italiano para hacer una mousse? Muy sencillo, ya lo he dicho, a una temperatura donde todas las grasas aquí estén perfectamente acorde. Una temperatura correcta para mí sería mascarpone a 35, 36, 40 grados si queréis llegar, la crema inglesa a la misma temperatura y el merengue italiano sobre 30. Y yo aquí haría una mezcla de la crema inglesa con el mascarpone, emulsión, con el turmix sin piedad y sin miedo. Directamente crema inglesa y mascarpone, turmix, tenemos una emulsión perfecta y al final añadimos nuestro merengue. Y nuestro merengue sobre los 30 grados. Para que esté un poco templado, también el merengue a 30 grados nos va a ayudar que las proteínas se desarrollen mucho mejor y que el merengue quede con mucho más cuerpo y mejor montado. O sea que a partir de aquí lo que vamos a hacer es mantener nuestro merengue a 30 grados durante todo el proceso de montado y al final lo vamos a mezclar con esta mezcla de crema inglesa, mascarpone y normalmente aquí tendrías gelatina para que tenga cuerpo. Sandra, ¿puedo sustituir la oligofructosa con sacarosa y qué nivel de dulzor tiene, es apto para diabéticos? Directamente la respuesta a esto es la sacarosa normalmente la puedes sustituir por oligofructosa, pero la oligofructosa es una fibra y de fibra tenemos un consumo máximo por día. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque si no, directamente cuando consumamos este producto, si no estamos acostumbrados, por ejemplo, a consumir mucha fibra a través de los vegetales que comemos, puede generar dolores de barriga, ir al baño lo no normal, ya me entendéis, y entonces esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? A partir de aquí, si queréis sustituirlo, y no es un porcentaje muy grande, yo os diría por experiencia que lo máximo que puede consumir una persona por día de inulina oligofructosa, ¿vale? Que son la misma familia, diferentes características. Esto lo podéis ver en todo lo que tenemos explicado en el blog de Jordi Bordas en la página web. Hay posts y vídeos que lo explican, ¿vale? Pues directamente podríamos sustituir uno por uno, pero sin pasarnos de aproximadamente 12, 16 gramos por día, ¿vale? Este sería el consumo máximo para que no tengamos dolores de barriga, ¿vale? Y a partir de aquí, ni problemas de este tipo. Y a partir de aquí, si es apto para diabéticos, pues yo, desde mi desconocimiento, te diría que sí, pero ahora te lo voy a aclarar. Y es porque directamente la oligofructosa, el índice glucémico que tiene es de 20. Y entiendo que una persona que tiene diabetes, lo que tiene que hacer es consumir productos que tengan el índice glucémico más bajo posible. Y entra, para mí, desde mi desconocimiento y perdonarme, pero entra para mí en una dieta para personas diabéticas. Evidentemente, no puede consumir excesivamente. En esta dirección, la inulina es mucho mejor porque la inulina, al ser cadenas mucho más largas, el índice glucémico que tiene es de 5, que aún va mejor. Pero el problema que tenemos en este caso es que no nos aporta dulzor a la receta. Yo lo único que haría es asegurarme bien que un índice glucémico de 20 en un ingrediente de estas características funciona bien para un diabético y directamente se lo preguntaría a un médico especialista en esto y después me aseguraría de que esta persona no esté sobreconsumiendo fibra y esto le pueda generar un dolor de barriga o un desequilibrio directamente en el aparato digestivo. Nos preguntan RMJ, que no es el nombre, ¿podría una proteína hidrolizada de leche como aireante para un merengue en la mousse de cheesecake y lograr un sabor más puro? Directamente por las pruebas que hemos hecho con la Paula para el curso de Biconcept Online, te diría que tiene capacidad aireante, pero no tiene capacidad para crear un merengue con la estructura que nosotros entendemos como un merengue. Normalmente las proteínas hidrolizadas de la leche tienen capacidad aireante para hacer una espuma, pero no para sostener una estructura así. O sea que creo, no te lo puedo asegurar al 100% porque no soy un especialista de todo, diría que no te puede funcionar, ¿vale? Aquí tendrías que ir directamente a la albúmina, donde vas a conseguir un merengue totalmente sin sabor, neutro, o directamente si quieres trabajar con proteínas vegetales, tienes la guafaba en polvo, que es maravillosa, tienes la proteína de la soja, que es maravillosa, y también la proteína de la patata, que son proteínas que son bastante neutras, ¿eh? La más neutra que hay es la proteína, la guafaba, es la más neutra de todas, y después tenéis la proteína de soja, que también es muy neutra.
¿Hay alguna manera, Pep nos pregunta, alguna manera de evitar que la gelatina se turbie a la hora de emulsionar? No entiendo a qué te refieres que se turbie, ¿eh? Es una palabra que no la he escuchado nunca en el contexto de la gelatina. No sé si es que realmente, por lo que dices, si la receta te funciona, sin saber lo que es que se turbie, si lo puedes aclarar y te respondo un poco más tarde. Max nos pregunta, ¿para una emulsión con un ácido subes la cantidad de caseína o trabajas con otro emulsionante ya que la caseína queda anulada? Y si utilizas otro, ¿cuál sueles usar? Muy buena pregunta esta. Directamente cuando veo que yo voy a trabajar, ¿no? Tenemos una mousse de chocolate con leche que nosotros hacemos en el curso, que es la mousse del macadamia. Es una mousse de chocolate con leche y la receta es chocolate con leche, que ya nos aporta la capacidad de emulsión, la grasa y el dulzor en la receta, agua con gelatina y después añadimos directamente un merengue con inulina o oligofructosa. Esta receta es súper ligera. Esta receta funciona perfectamente, pero un día con la Mariona comentamos, me gustaría hacerla de yuzu. Y lo que hemos hecho ha sido cambiar una parte de esta agua que teníamos en la receta por puré de yuzu. ¿Y qué nos ha pasado? Que directamente la textura no era exactamente la misma. ¿Por qué? Porque hemos bajado el pH de la receta y directamente ya la hemos liado. Teníamos capacidad de emulsión, pero no exactamente la misma textura. Aquí lo que hemos hecho para mejorar la textura ha sido añadir fibra de cítricos, Naturemul de la marca Sosa, esto es una opción, y si no, lecitina en polvo. La lecitina en polvo también nos ayuda en la emulsión. Tanto uno como el otro nos ayudan a mejorar situaciones de estas. O sea que directamente cuando vayáis a trabajar con un lácteo y un ácido y veáis que esta receta se os corta aún trabajando a temperaturas frías, para mejorar esta situación podéis directamente añadirle otro emulsionante, como por ejemplo la lecitina en polvo o la fibra de cítricos, que os van a ayudar a compensar el hecho que la caseína no esté emulsionando correctamente. Ahora estamos con la pregunta de Graviel. Al hacer una mousse de chocolate a partir de crema inglesa o pasta bomba y se congela y descongela, ¿no produce sinéresis? No entiendo esta pregunta. No entiendo, perdona Graviel, que no entiendo la pregunta, si produce sinéresis o no directamente. Normalmente en una mousse de chocolate difícilmente vamos a tener sinéresis. ¿Y sabéis por qué es? Por la cantidad de extracto seco que tenemos. En una mousse clásica de chocolate, donde tenemos más o menos entre un 30 y un 40% de chocolate, nata montada y crema inglesa, o sea, si tenemos sinéresis, bueno, es que lo hemos hecho muy mal la receta, porque por toda la cantidad de grasa y de extracto seco que hay en una receta de estas características, no tendríamos directamente de tener ningún problema de desestabilidad o sinéresis en la receta. Vale, vamos a empezar porque ya estamos llegando casi al final de las preguntitas. Vamos a empezar con las recetas y empezamos a adelantar con el dossier directamente y ahora después al final ya volveré con todas las preguntas que tengáis. Empezamos con el caramelo, ¿no? Sí, perfecto. Mientras la Mariona va haciendo la mise en place, os voy a explicar un poco el recetario. ¿Qué pasa de aquí, si vos, sí. Mariona? A ver, Ramón. Y en el recetario que habéis recibido, pues en la página 2 tenéis el contenido, una presentación de todo el equipo, el cheesecake de 5 especias, ahora vamos a hacer una receta para este producto, el tiramisú en la página 12 y recetas anexas en la página 16. Vale, entonces, lo primero que tenéis es una presentación. En la página 3 tenéis a Adriana, que es la directora del departamento de I+D y la responsable junto con Marta, son las dos personas que lideran el proyecto de la formación online. Adriana se encarga de toda la gestión y coordinación de toda la parte de I+D con todo el equipo. Dentro de este equipo encontráis a la Paula Domènech, que junto con Ariadna son las dos personas
y junto con Adriana son las tres personas que junto conmigo están haciendo, perdón, toda la formación en el curso de online. Paula se encarga de todo el tema de las técnicas de aireación, por ejemplo. Ariadna se ha encargado más de la técnica de gelificación. Cada uno ha ido explicando temas diferentes. En las partes técnicas donde explicamos las técnicas estamos conjuntamente. Y en la parte de moléculas están ellas tres explicando todas las moléculas que utilizamos en pastelería. Tanto las proteínas como las grasas, los carbohidratos, las fibras. Porque si no entendemos los ingredientes que estamos utilizando en pastelería, difícilmente podemos entender lo que nos pasa en las recetas y difícilmente podemos proyectar las recetas que nosotros necesitamos para crear nuestra propia pastelería. Después tenemos a la Mariona, la página 4 también, que se encarga de todo el desarrollo, como os he explicado, de recetas. Y seguidamente tenemos a la Marta. La Marta es la persona que coordina todo el equipo y que hace que todos los proyectos tiren adelante y que me pare los pies cuando me los tiene que parar y que me meta caña cuando me tiene que meter caña. O sea, que un poco la jefa. Después tenemos a la Marina, la María Rodón, que está aquí directamente, que se encarga de toda la parte de diseño gráfico que estamos haciendo tanto para el curso que hacemos en todos los eventos, como habéis podido ver. Bueno, este diseño es parte de la Inés también, pero ella ha trabajado con toda la gráfica que estáis viendo delante del directo. También se encarga de ayudar a Marta, hoy está aquí con la producción de esta masterclass. Después la Inés, que se encarga de toda la parte de maquetación también, de llevar a cabo, de hacer que todos los conceptos que queremos explicar sean explicables y se entiendan fácilmente con toda la gráfica que utilizamos. Puri, que se encarga de la atención al público y de atenderos en todos los mails y las llamadas que hacéis a nuestra casa. Ramón, que lo tenemos delante, que es el hombre, el cameraman, que se encarga de poner la imagen en su sitio. Y después, al final, tenemos a Adela, que la Adela es la persona que se está encargando de toda la maquetación y edición del curso online, que aún estamos en ello y que es enorme y que está haciendo un súper trabajo. Y a partir de aquí, en la página 6, ya tenemos el primer producto. Aquí hemos hecho un cheesecake de 5 especias. Un producto súper sencillo. Hoy os vamos a presentar dos productos que los podéis preparar directamente tal cual, coger las recetas, las preparáis y las podéis poner a la venta en vuestra vitrina directamente. Son productos súper estables, incluso con el cheesecake hemos tenido una incidencia porque la Mariona ayer con los nervios se pensaba que la masterclass de hoy era ayer. Era ayer, sí. Y hemos hecho los acabados. Ayer. O sea que directamente los cheesecake de 5 especias que vais a ver están acabados, glaseados todos de ayer y se han aguantado perfectamente en la nevera, están perfectamente brillantes, que siempre tenemos miedo que no brillen bien los glaseados. Pues la receta ha aguantado perfectamente, la vamos a probar descongelada de 36 horas y veréis la estabilidad perfecta que hemos conseguido. Y aquí en este producto, a ver si la Mariona nos puede explicar un poco la intención. La intención era utilizar lácteo y hacer un maridaje con un lácteo, pero ¿cómo un poco? Bueno, este producto fue básicamente una mezcla de recuerdos míos durante el tiempo que he estado aquí. Y bueno, me dijo que teníamos que hacer un cheesecake un poco diferente y bueno, justo antes de este producto lo estuvimos pensando antes de Navidad. Y fue justo cuando se fue una chica que estuvo aquí de stage, que es Fabi, y ella nos hizo de despedida un cheesecake de dulce de leche. Y aquí yo pensé en introducir buenísimo, el... Buenísimo, muy bueno. De pecado, para morirse directamente. En introducir el caramelo en el cheesecake. Y bueno, como era también Navidad, pues las 5 especias, que son muy típicas de Navidad. Y bueno, luego me faltaba algo de fruta. Y pensé que siempre en Navidad, pues mi recuerdo es que mi abuela siempre hace manzana al horno. Pero bueno, yo decidí hacerla confitada y así nació el cheesecake. Se lo dije a Jordi, hicimos algunos cambios y así quedó. Directamente ha sido un éxito porque el primer día que lo trajo a la oficina, directamente estaba todo el mundo encantadísimo con esta prueba, porque todo el mundo me decía, ¿ya has probado el cheesecake de la Mariona? Y yo, o sea,
después cuando lo probé. Realmente es un producto buenísimo, como le dicen en francés, super gourmand. O sea, es un producto que te lo comes, te enganchas y que directamente, lo que os decía, tenéis unas recetas super equilibradas que las podéis utilizar directamente para vuestra vitrina y os van a funcionar perfectamente. Y además lo interesante es que son sabores súper sencillos, en el sentido de cualquier persona los entienda, ¿no? Y cualquier persona que vaya a degustar este producto dirá, directamente lo va a degustar, porque muchas veces nos complicamos la vida en sabores que son, que no se entienden, y este producto demuestra que no vale la pena las complicaciones, porque aquí hemos hecho un maridaje perfecto entre el lácteo, la manzana y las especias, que es buenísimo directamente. Gracias, Mariona. Pues en la página 6, ¿no?, tenéis directamente la foto del producto, el esquema de montaje con todas las texturas y los pesos aproximados de cada una de las texturas. Y después tenemos en la página 7 el montaje. Aquí os explicamos receta por receta qué hemos hecho con la receta una vez está preparada. Antes de empezar a hacer nada, os recomiendo que os leáis directamente todo el recetario y de esa manera entendáis muy bien cómo va el montaje. Está todo perfectamente marcado. Los moldes que utilizamos, qué marca son, qué referencia, qué medidas de aros, todo, todo lo tenéis marcadísimo. Y después del montaje, en la página 8 ya empiezan las recetas y empezamos con un bizcocho de almendras y 5 especias. Esto no lo vamos a preparar porque tenemos una hora aproximadamente. Nos vamos a centrar con las recetas que contienen lácteo, que son las interesantes y las que os queríamos explicar hoy directamente. Y vamos a empezar con la receta que tenemos en la página 8, que es un caramelo de mantequilla salada. Aquí directamente hemos trabajado con una receta clásica, ¿eh? No os vamos a engañar, donde hemos hecho solo un cambio, que es cambiar el azúcar blanco que utilizamos normalmente en un caramelo de estas características por un azúcar integral. En este caso es un azúcar mascabado. La ventaja, bueno, ya sabéis, ya nos conocéis, intentamos hacer una pastelería mucho más saludable siempre que se puede, y el hecho de trabajar directamente con endulzantes que sean más naturales, que estén más cerca de la naturaleza, siempre es mucho más interesante que trabajar directamente con harinas, por ejemplo, o con azúcares totalmente refinados donde no tenemos ningún tipo de nutriente. Y ahora me diréis, bueno, pero esto, Jordi, también es sacarosa. Sí, es sacarosa, pero tenemos más nutrientes que no el azúcar común. Por eso directamente lo hemos utilizado aquí, y también por un tema de sabor, porque este azúcar nos da un sabor muy diferente al azúcar directamente que utilizamos blanco en las recetas. Tenemos los toques de caramelo, pero con este azúcar ganamos una complejidad que es mucho más interesante. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser la preparación. Tenemos la nata, pues nacen. Mariana, vale. Casi, luego vas a explicar. Sí, lo vamos a hacer en directo, porque aquí en la explicación de ese caramelo dice llevar la ebullición, la nata y la vainilla en un cazo, tapar y dejar infusionar 10 minutos. Esto nos lo vamos a saltar, ¿vale? Directamente lo vamos a hacer en el microondas, y aquí directamente lo que estamos haciendo es aprovechar toda esa materia grasa que tiene la nata para vincular todos los aceites esenciales que tenemos naturalmente presentes en la vainilla, y de esta manera atrapar todos los ingredientes de sabor en esta nata. Por eso lo que hacemos es directamente dar una ebullición, o solo calentándola a 60-70 grados ya sería suficiente. Hacemos esta parte de la preparación, colamos esta parte, y después lo que vamos a hacer va a ser cocer el agua y el azúcar con el azúcar mascabado directamente a 135 grados. Y este proceso, me vais a preguntar, Jordi, ¿por qué no coges el azúcar y lo caramelizas directamente en el cazo? Pues esto no lo hago porque directamente, normalmente, cuando trabajamos con azúcares integrales, como el azúcar de caña que tiene melaza, o con azúcar de coco, estos azúcares, si intentamos trabajar directamente en el cazo, lo que pasa es que se queman. Entonces, lo que hacemos nosotros es preparar un almíbar. Vamos a llamarle almíbar porque es un almíbar súper cargado de azúcar. Lo llevamos a 135 y a partir de aquí hacemos la receta. Vamos a cocer el agua y el azúcar, y si lo quisiésemos hacer con azúcar de coco, que también es otra opción saludable, lo podríamos hacer exactamente igual, 135 grados. Una vez está a esta temperatura, lo que hacemos es añadir la mantequilla. La mantequilla nos va a aportar sabor y textura a este caramelo. Lo vamos a hacer con las varillas. Ahora vais a pensar, estos tíos están locos, se ponen delante de una cámara de hacer un caramelo con directamente una varilla. Esto, bueno, si estuviesen los chefs franceses de Elvira aquí, nos estarían acribillando, ¿eh? Normalmente se dice siempre, perdonad,
Normalmente se dice que un caramelo tiene que estar hecho con una espátula. Nosotros no lo hemos hecho nunca directamente, que nos perdone la cultura francesa de la pastelería, ¿eh? Y es porque directamente con una varilla funciona mucho mejor. Podemos mezclar perfectamente el caramelo y cuando vamos a añadir los otros ingredientes los incorporamos mucho más fáciles. Por eso siempre que hacemos un caramelo lo hacemos directamente siempre con varilla. Evidentemente la varilla acorde de la cantidad de azúcar que vamos a fundir. Si estamos trabajando con grandes cantidades, tenemos una gran varilla, vamos mezclando y no se empaniza, no hay ningún problema, funciona perfectamente. Y incorporamos mucho mejor todos los ingredientes. Después lo que vamos a hacer va a ser calentarlo a 107 y a 107, ¿por qué? Porque a 107 grados vamos a dejar una cantidad de extracto seco que nos va a dar una viscosidad determinada y una textura que va a venir también determinada por la cantidad de gelatina que estamos utilizando. Si os fijáis, esto tiene un 3% de masa de gelatina y esta masa de gelatina es 6-1, ¿eh? 6 partes de agua y una de gelatina. Y entre la grasa que tenemos y la gelatina que hemos añadido vamos a tener una textura perfectamente controlada. Una textura que sea cremosa y al mismo tiempo que tenga suficientemente cuerpo para que no se nos vaya. Problema que podemos tener en esta receta, el punto de cocción es súper importante. Si, por ejemplo, nos pasamos, este caramelo va a estar súper duro. Nos podemos encontrar con una receta que digamos, ¿cómo puede ser que esté tan duro este caramelo si he hecho la receta igual que siempre? Pues directamente porque nos hemos pasado del punto de cocción y en vez de 107 hemos ido a 109 y esto ha hecho que se evapore más agua y que la textura esté mucho más rígida y ese caramelo pierde la cremosidad. ¿Cuál es la solución cuando os pase de punto? ¿No? Como puede pasar aquí ahora porque estamos trabajando y nos despistemos. Si os pasáis de punto directamente, lo que podemos hacer es tan sencillo como añadir agua a la receta y este agua nos va a ayudar a equilibrar. Añadimos agua, mezclamos con la varilla, hacemos hervir otra vez y cuando tengamos los 107 paramos la cocción. Añadimos la gelatina y ya directamente emulsionamos con el Turmix. Emulsionar, o sea, muy importante en el caramelo, directamente cuando lo tengamos al final, la emulsión. Vamos a crear una emulsión que nos va a ayudar a tener una textura correcta y que esté bien cremosa. Estas son las claves que tenéis que tener en cuenta y el problema que os podéis encontrar en esta receta. Primero lo que hacemos es añadir la mantequilla a la mantequilla. Al no tener agua vamos a evitar que nos escupa, ¿no? Al mezclar una parte con la otra. Ya veis que la grasa que estamos añadiendo aquí tiene muy poquito agua y el vapor que sale es muy poquito. Y una vez hemos añadido la grasa, añadimos la nata con la vainilla. Si estáis utilizando la vaina, que la podéis utilizar en la infusión perfectamente, ponéis un colador y añadís la nata sin añadir la vainilla. O también otra opción que yo utilizo muchas veces es que hago el caramelo con la vaina de vainilla dentro. Y una vez tengo el caramelo preparado, lo que hago es al final tamizarlo, emulsionarlo y ya lo tengo listo. Y de esta manera dejo la vainilla hasta el final de la cocción. Aquí directamente no la hemos puesto, ¿eh? Hemos puesto solo la ralladura, pero podríamos poner también perfectamente la vainilla. Y la sal también la vamos a añadir al final, ¿eh? Directamente la sal no nos ayuda aquí, o sea que es un tema de sabor y lo que hacemos es ponerlo al final para no degradar la estructura, porque sí que la sal nos puede degradar la estructura del caramelo. Y ahora ya estamos mezclando con, añadiéndole la mantequilla, lo que hemos hecho ha sido enfriar la mezcla. Y ahora añadiéndole la nata, como también está caliente, ya evitamos todo el problema que nos podamos encontrar de las salpicaduras que nos hace la nata normalmente. Y también hay otra forma de añadir la nata cuando hagáis caramelos de estos, si no hacéis una infusión, es añadiendo la nata montada. Si añadís la nata montada, y esto me lo contó un chef francés amigo mío, Alain Chartier, que ellos hacen mucho caramelo, él es de Bretaña, y en Bretaña hacen mucho caramel oversalé, que es caramelo con mantequilla salada. Y me decía que ellos, como hacen grandes cantidades, cuando añaden la nata lo hacen directamente montando la nata, con la nata montada, y al añadir la nata montada ya no tienen este efecto de salpicadura y pueden mezclar mucho más rápido la receta. Ya, vale, aquí ya lo tenemos y ahora directamente, aquí es muy importante porque a veces nos pasa.
nos pasa que, si os fijáis, en el cazo nos hemos dejado, ahora el Ramón está haciendo el plano, nos dejamos una parte del azúcar, todo ese azúcar también es de extracto seco con la receta. Entonces, lo que tenemos que hacer para que se incorpore perfectamente dentro todo este azúcar que vemos aquí en las paredes es un truco, es sencillamente cerrar con film esto y dejarlo un rato. Y cuando se han fundido perfectamente todos los azúcares, volvéis a mezclar. Si tenéis la vaina de vainilla, coláis y ya hacemos la emulsión directamente. Si no están estos azúcares en la receta, ¿qué va a pasar? Que directamente nos va a faltar extracto seco, vamos a tener menos estabilidad en nuestra receta y también la textura va a modificarse, el dulzor, o sea que tenemos una serie de problemas que vienen directamente alineados al hecho de no tener en cuenta que todo este azúcar que tenemos enganchado en el cazo también es importante para la receta. Otra solución que tenéis es coger un soplete, por ejemplo, y calentar el cazo por la pared. Y esto lo que hace es que todos los azúcares se fundan y bajen a la mezcla. Una vez que lo tenemos todo bien homogéneo, ya directamente emulsión y aquí ya podemos utilizar el caramelo, ¿vale? Esto lo vamos a reservar. Después tenemos la manzana confitada. En la manzana confitada lo que hemos hecho es calentar el agua a 30 grados en la página 9. Estoy ahora, perdonad. En un cazo hemos añadido el azúcar mascabado y la vainilla removiendo con unas varillas y llevar a ebullición. Añadir las manzanas confitadas a 90 grados durante una hora, o sea que hemos preconfitado, precocido las manzanas y las hemos añadido a este caramelo. Una vez tenemos las manzanas preparadas, lo que hacemos para el montaje, ¿cómo lo hacemos, Mariona? ¿Podrías explicar exactamente el montaje del interior, cómo funciona? Que tú sí lo tienes más en mente. Sí, claro. Bueno, es en un molde de silicona. Primero introducimos la compota. Para hacer el interior, perdón. Para hacer el interior. Es un molde de silicona. También es un molde de silicona. Vale. Introducimos primero la compota de manzana con una manga. Con una cuchara la apretamos un poco para que no quede nada de aire. Luego le introducimos un disco de bizcocho. Encima del bizcocho ponemos, creo que son 5 gramos de caramelo, y encima del caramelo lo cubrimos con otro disco de bizcocho. Y eso ya lo congelamos y una vez está bien congelado, se desmoldea. Uh-huh. Y una vez tenemos este bloque congelado, ya lo que hacemos es preparar la mousse, que es lo que vamos a hacer ahora a continuación, y hacer el ensamblaje con el molde de silicona. Exacto. Vale, pues vamos a ello. Os estaba explicando el tema de la manzana confitada y ahora directamente nos vamos a la mousse de queso crema que tenemos en la página 10 con 5 especies. Aquí en esta receta que tenemos, el primer ingrediente es agua, un 13%, masa de gelatina. La masa de gelatina, la receta, la tenéis, si no estoy confundido, en la página 16, donde tenéis la masa de gelatina. 6 partes de agua y una de gelatina. Esto directamente lo que hacemos es mezclar gelatina aproximadamente 200 bloom. Si es 190, 220 entra, ¿vale? Pero normalmente utilizamos gelatina en polvo 200 o 220 bloom mezclada con agua. La dejamos que se hidrate 15, 20 minutos. La podemos reservar en la nevera, esta masa de gelatina, durante 3 días o la podemos congelar perfectamente. Y una vez tenemos esta masa de gelatina, lo que hacemos es pesar directamente la cantidad que necesitamos. Si queréis, por lo que sea, utilizar hojas de gelatina, sencillamente lo que tenéis que hacer es dividir el peso que tenéis de masa de gelatina entre 7. O sea que si aquí tenemos 36 gramos, tenemos 36 gramos de masa de gelatina, dividimos entre 7 y esto nos da un valor de 5,1, que son 5,1 gramos de gelatina, que necesitamos utilizar 5,1 gramos de hojas de gelatina, por ejemplo. Y estas hojas de gelatina las vamos a hidratar con este agua que tenemos en la receta y con este agua que teníamos también en la masa de gelatina, que es la diferencia entre 5,1 gramos de gelatina menos 30,8 gramos de agua, ¿no? Los 30,8 gramos en la masa de gelatina que teníamos los vamos a unir en la receta a los 85 que tenemos en esta receta, porque si no nos va a faltar agua. Y las hojas de gelatina las vamos a hidratar en este porcentaje de agua. Después tenemos sal, que nos va a ayudar a realzar el sabor. Las 5 especies directamente es
una mezcla que utilizamos de sosa, donde tenemos canela en polvo, tenemos cilantro en polvo, macis, anís verde, pimienta negra y clavo molido. Este producto directamente, si lo puedes enfocar, Ramón, de sosa, y es el que utilizamos en esta preparación porque es súper bueno, súper interesante. Después tenemos queso crema. Como os fijáis aquí, queso crema Elvire, estamos utilizando un 53,7%. Vamos a ver en este queso crema cuánta caseína tenemos. ¿Puedo mirar la ficha técnica del queso crema? Vale, lo tenemos aquí, perdón. En el queso crema tenemos, en el francés, que lo vamos a utilizar en esta receta, proteínas, tenemos 2 gramos. Perdonad, que estoy acabando de ver la ficha técnica. ¿Puedes pasar la ficha técnica, la del BIR? Prefiero mirarlo en la ficha técnica. Vale, que es más claro. Y aquí directamente, sí, proteínas tenemos 6,5. El porcentaje que os estaba diciendo yo es cuando dicen per serving, cuando dicen por una dosificación en concreto. Aquí es por 100, que es lo que necesitamos. O sea que en esta receta de mousse de queso crema con 5 especias, donde tenemos un 53,7%, ¿vale? Tenemos un 6,5% de proteínas. O sea que en este porcentaje, en este 53,7% de queso crema, tenemos un 3,4% de proteínas y de este 3,4 lo voy a multiplicar por 0,8 o lo dividiría entre 100 y lo multiplicaría por 80, nos da un 2,7%. Este 2,7% de caseína que tenemos en este cream cheese que hay aquí, en esta parte, en este ingrediente de la receta, es el ingrediente que nos aporta la emulsión, capacidad de emulsión. Con la gelatina tenemos capacidad de gelificación, con el queso crema tenemos capacidad de emulsión. Aparte de la capacidad de emulsión, también nos da espesamiento, porque recordar que dentro de este queso crema tenemos 2 estabilizantes, que tenemos goma guar y tenemos goma garrofín. Estos 2 espesantes directamente nos aportan estabilidad y la técnica de espesamiento a esta textura. Y después, finalmente, nos preguntabais, si no utilizas nata en la parte de aireación en este tipo de recetas, ¿qué utilizáis? Pues directamente un merengue directo o francés. Este merengue es las claras que tenéis, un 14% de claras, con albúmina en polvo un 1,6% y oligofructosa en polvo un 11%. ¿Por qué estamos utilizando oligofructosa? La oligofructosa nos aporta menos dulzor a la receta, es un producto mucho más sano porque es una fibra y no un azúcar, y esto ha hecho que trabajemos en esa dirección. Si queréis trabajar con azúcar común directamente, con azúcar convencional, lo podríais hacer. Lo único que la receta sería mucho más dulce. Pensar que esta oligofructosa es la mitad de dulce que la sacarosa, o sea que si tuviésemos 11% de azúcar tendríamos 11 puntos de dulzor que vendrían de este azúcar, y si estamos trabajando con oligofructosa tenemos 5,5 puntos de dulzor, la mitad de dulzor en la receta. Claro, pensar cómo va montada esta receta en el producto. Tenemos los interiores que hemos hecho, donde encontramos un caramelo. En el caramelo que hemos hecho tenemos una gran presencia de azúcar, porque claro, hacer un caramelo con menos azúcar es que es imposible. En el caramelo tenemos que utilizar azúcar y tenemos que utilizar grasa, porque si no, no vamos a tener una característica del caramelo, ¿no? Aquí no podemos retirar azúcares, ni podemos retirar prácticamente grasas, porque construyen esta textura y es el recuerdo que nosotros tenemos. En el resto de recetas, más o menos, podemos jugar. O sea, en un bizcocho podemos reducir el azúcar, pero también es complicado porque nos aporta textura, ¿no?
si vamos a hacer una mousse, aquí intentamos aportar el menos dulzor posible. Y aquí sí que es posible. Aquí tenemos la oligofructosa, tenemos la inulina, que son opciones que podemos trabajar y equilibrar nuestras recetas para que directamente esta mousse no tenga prácticamente dulzor o muy poca. Y de esta manera, cuando acabamos con un glaseado, que el glaseado sí que necesita de azúcares, porque si no, no tenemos brillo, equilibrar el producto final. Con esto que me vengo a decir, que si pensamos en el dulzor en esta receta y nos vamos a la gráfica que tenéis en la página 6, tenemos glaseado de caramelo, la primera receta empezando por arriba. Una receta que tiene mucho dulzor. Después seguimos con la mousse. Aquí lo que hemos hecho ha sido equilibrar. Esta receta la hemos formulado con menos dulzor, como trabajando con oligofructosa y si fuese necesario podríamos ir a trabajar con la inulina. Y de esa manera compensar el hecho que estoy utilizando un glaseado para el acabado con una mousse que viene detrás menos dulce y compensamos el dulzor de una receta con la otra. Después tenemos la compota de manzana confitada, también tiene azúcar, nos va a aportar dulzor. El caramelo aún nos aporta más dulzor. El bizcocho de almendras también necesitamos trabajar aproximadamente con un 20% de azúcar para tener una estructura correcta en este bizcocho. Y podríamos trabajar también con inulina oligofructosa, pero también se hace más complicado. O sea que si miramos todos los elementos, casi la única receta donde directamente podemos hacer un recorte con el dulzor es la mousse. Por eso en esta receta ya también hemos trabajado con oligofructosa y no hemos trabajado con azúcar. En esta receta, por ejemplo, si vais a cambiar el montaje, no, Jordi, es que yo voy a hacer una tara y no la voy a glasear. Pues seguramente, si no la glaseáis y acabáis, por ejemplo, con un terciopelo por encima o la dejáis tal cual estamos, podríais trabajar con azúcar común y con los 11 puntos de dulzor que tendríais normalmente en esta receta y estaría equilibrado. Pero en este contexto, en este montaje, por los elementos que estamos utilizando, hemos directamente preferido añadir la oligofructosa para tener menos dulzor en la receta. Y ahora lo que vamos a hacer ya va a ser directamente prepararlo. La masa de gelatina la vamos a calentar a 45 grados, así, o sea, hidratar, mezclar primero la gelatina con el agua, dejarla hidratar bien. Una vez está bien hidratada la gelatina, la calentamos a 45 grados, fundimos la gelatina y hacemos la mezcla. Agua, masa de gelatina, sal, 5 especias. Y esto lo vamos a mezclar directamente con el Turmix. Una vez hemos preparado esto, lo que hacemos es hacer la emulsión con el queso crema. Aquí directamente, ¿qué hacemos? Calentar el queso crema. ¿A qué temperatura os he dicho? Entre 32, 35, 36 grados. A 35 grados vamos a tener todas estas grasas fundidas y a través de la caseína que estamos trabajando en este ingrediente vamos a poder incorporar todo este agua que hemos añadido a la receta y crear una emulsión perfecta. Tendremos la grasa, tendremos nuestro emulsionante que va a ser, en este caso, la caseína, que hemos calculado que es aproximadamente un 2,7%, y tendremos el agua que estamos añadiendo a la receta a través del agua y la masa de gelatina. Mezclamos todo, emulsionamos y ya tendremos la parte de la emulsión perfecta. Y esto lo mantenemos a una temperatura aproximadamente, voy a verificarlo, pero de unos 30 grados, que será la temperatura que naturalmente vamos a tener después de la emulsión. Montamos las claras 3 minutos a 30 grados con la proteína, con la albúmina en polvo. Y este batido, cuando ya esté montado, unos 3 minutos que tengamos cuerpo, añadimos la oligofructosa. Montamos aproximadamente durante 7 minutos más. Y cuando este merengue esté perfecto, lo que vamos a hacer aquí va a ser mezclar las dos partes. Merengue a 30 y parte de la emulsión a 30. De esta manera no se va a cortar. Si la emulsión estuviese muy fría o el merengue no me he acordado de calentarlo y está muy fría, puede ser que se os corte. Si se os corta directamente. Yo lo que hago cuando son pequeñas cantidades es ponerlo en el microondas. Nada, 3 segundos. Recuperáis un poco la temperatura, movéis con mucha delicadeza. 3 segundos más. Y así hasta que recuperéis la emulsión. Y normalmente se recupera en la emulsión todo y con que está mezclado el merengue y no vais a perder para nada el aire que hay dentro de la mousse. ¿Vale? Ya tenemos todos los ingredientes preparados. Vale. Vamos a ir, mientras yo voy montando, la Mariona va a ir haciendo la mezcla que os he explicado. Y aquí ponemos la albúmina.
claras, albúmina a montar. 3 minutos. Y esto lo vamos a calentar a 30 grados directamente con la pistola térmica. Tenemos un decapador o pistola térmica que nos da aire caliente y vamos a utilizarlo para calentarlo a 30. Durante el tiempo que está la máquina trabajando hablaré un poco menos, porque si no nos vamos a volver locos. Para un momento porque la albúmina se engancha en la pared con mucha facilidad y ahora lo que estoy haciendo es rascar para que la albúmina se incorpore perfectamente dentro del batido. Esto, si queréis, lo que podéis hacer es directamente, otra forma de hacerlo es mezclar la albúmina con las claras directamente con un Turmix y una vez lo tenéis mezclado lo podéis montar o hacerlo así como lo estamos haciendo. Las dos formas son correctas y van a montar. Si hay preguntas ahora de esa receta, pasármelas en el live. Has tomado el principio, ¿verdad? Una imacha, Ramón. Ahora aquí os vamos a mostrar directamente el merengue cuando han pasado aproximadamente 3 minutos la textura que tiene. Ahora aquí lo que haríamos sería añadir la oligofructosa. Toda de golpe, sin ningún problema. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerlo a montar. Aproximadamente unos 6 minutos más.
Sí, ¿eh? Podem fer la barreja en qualsevol direcció, no? Sí, jo no ho veig. Passa la màquina. Perquè ho vegin, portem un bol de vidre i ho farem. Ya tenemos el merengue preparado, faltaría algún minuto más, pero para ir un poco más ligeros ahora lo que vamos a hacer es incorporarlo. Aquí tenemos dos maneras de incorporarlo. Directamente la parte de la emulsión, gelificación y espesamiento lo podemos añadir aquí sin ningún problema y mezclarlo, o lo podemos hacer a mano. Lo vamos a hacer a mano para que lo veáis. Ya vemos que tenemos un merengue con muchísimo cuerpo y esto nos lo da la albúmina. Nos habéis preguntado que por qué estábamos utilizando albúmina. Pues directamente, y aquí el orden de mezcla no importa, ¿eh? Uno o el otro. Estamos utilizando albúmina para tener un merengue perfectamente que sea viscoso, que tenga suficientemente viscosidad para mezclar las dos partes y realmente no tener ningún problema. Ahora viene cuando se corta la receta y todo lo que digo. Patapam. ¿Qué pasaría, eh? Joder. Esto es lo que te pasa en los directos, ¿eh? Te tiras media hora hablando como las fibras en los lácteos. Mira, he tardado un minuto en averiguar que había un lácteo que resulta que tiene fibras. No había visto nunca una ficha técnica con fibras en un lácteo. Y ahora aquí lo podemos hacer la mezcla con la varilla. Sin miedo, ¿eh? Sin miedo, porque tenemos una emulsión perfectamente estable que la hemos hecho con el Turmix a la temperatura perfecta. Tenemos el aire del merengue que está perfectamente atrapado con toda la proteína que hemos añadido, ¿vale? Con toda la albúmina, tiene una textura ideal. Y ahora lo que hacemos con la varilla es sencillamente mezclarlo. Lo podéis hacer con la espátula o con la varilla.
probar para redondearlo del todo. Lo vamos a hacer con la espátula o Marisa. Ya veis que tenemos textura con mucho cuerpo. Y ahora ya lo que haríamos, no vamos a hacer el montaje para ir ágiles, pero lo que haríamos sería dosificar dentro del molde de silicona, insertar el interior que hemos montado, que ha explicado Mariona, y congelar. Mirad la textura que tiene, ¿eh? Vamos a ver la temperatura, un factor curioso para que veáis a qué temperatura están. Pues pasa un termómetro. Enfocar, Ramón. Tenemos 31 grados, 32, 31,8. Ya veis que la textura es súper, súper estable. ¿Vale? Y aquí a esta temperatura también es interesante. ¿Por qué? Porque si acabamos a esta temperatura, tenemos tiempo suficiente para dosificar. Imaginaros que necesitamos hacer montar 100 individuales. Si acabamos la mousse a 25, ya, para empezar, corremos el riesgo que se nos corte la mezcla. Y después la gelatina va a empezar a gelificar súper rápido, porque va a estar a una temperatura súper fría. ¿Qué nos va a pasar? Que directamente la mousse va a gelificar en el bol. Antes no hayamos dosificado los 100 individuales que tenemos que hacer. O sea, que imaginaros lo importante que es la temperatura para la mezcla de esta receta. Imaginaros lo importante que es la temperatura para tener suficientemente tiempo para hacer todo el montaje de este individual y tener éxito con la textura final. Ahora ya, como os he dicho, montaríamos el individual y pasaríamos directamente a congelarlo. Una vez está congelado, ya vamos con el glaseado. Eso directamente. Y ahora me voy a poner un momento con las preguntas que tengáis. Fema, el cambio a la próxima receta. Vale, la Vivian nos pregunta, ¿puedo mantener congelado el caramelo de la receta del cheesecake y luego usarlo sin tener problemas? Lo puedes hacer perfectamente. Hay tanta cantidad de grasa y de extracto seco, azúcar, en esta receta que aguanta perfectamente la congelación y descongelación. Lo que pasa es que cuando lo descongeles vas a tener que recuperar la emulsión. ¿Y esto cómo lo vas a hacer? Pues sin miedo, directamente lo dejas descongelar en la nevera, se va a descongelar bastante rápido porque tiene azúcar y el azúcar tiene mucho poder anticongelante, o sea que directamente en 3-4 horas, dependiendo del envase que estés utilizando, va a estar perfectamente descongelado. Si no, lo puedes hacer al microondas para ir un poco más rápido, y una vez lo tengas, calientas sobre una temperatura donde los ácidos grasos que estamos utilizando en la mantequilla y en la nata que hemos utilizado estén perfectamente fundidos, 32, 33, 35 grados, y ahí, golpe de Turmix, recuperas la emulsión y ese caramelo ya lo puedes volver a utilizar y congelarlo sin ningún problema. O sea que si lo congelas y lo quieres reutilizar, tenemos que recuperar la emulsión para que esté la textura perfecta. Beatriz, ¿a qué temperatura llega el caramelo del mascabado? Pues a una temperatura muy baja, lo hemos hecho a 135 directamente. A 135 ya nos da una textura correcta, ya tenemos una caramelización que sí que es muy ligera, pero tenemos ya una caramelización del azúcar. Y junto con esta pequeña caramelización del mascabado, con el sabor que tiene a la, al azúcar, que es tan diferente, ya conseguimos un sabor y un caramelo que sean perfectos a nivel de sabor. La Beatriz nos pregunta, ¿cuánta agua le añades al caramelo si te has pasado de temperatura o lo tienes que volver a hervir? Muy poquita. Pensar que la diferencia cuando estamos a 107 a 109 en una receta de este porcentaje es muy poquita agua. Lo hacéis a ojo esto directamente. Yo lo hago a ojo. Tiro un chorrito, mezclo. Tiro un chorrito, mezclo muy pequeña y compruebo la temperatura. 108 le añado más hasta que llego a 107. Y ya está, pero muy poquito y con cuidado, porque pensar que es un caramelo, o sea que os puede escupir el agua. Muy poquita agua, mezcláis y cuando el agua esté incorporada verificáis la temperatura. Y a partir de ahí decidís si vais a añadir más o no. La Eva nos pregunta, ¿se puede reemplazar las claras montadas por un merengue suizo respetando las cantidades de la receta de la mousse? No sé por qué quieres trabajar con un merengue suizo, pero lo podrías hacer, ¿eh? Sencillamente el merengue suizo, bueno, estás trabajando con azúcar, lo único que estás trabajando en porcentaje de azúcar muy alto.
el merengue suizo nosotros no lo utilizamos nunca en las recetas porque es que no tiene sentido hoy en día, porque nos aporta un dulzor que en este caso, en este tipo de recetas es innecesario, ¿no? Entonces, por eso directamente no lo utilizamos. Lo podrías utilizar si lo tienes estandarizado en tu producción, pero ya te digo, la receta va a ser bastante, bastante más dulce. Vale, vamos a por la siguiente receta. Voy a parar un momento por las preguntas y nos vamos directamente a la siguiente receta que va a ser... Fantástico. Estamos con el tiramisú ahora en la página 12. Tenéis la foto del tiramisú, lo hemos hecho acabado muy sencillo, con un montaje súper sencillo, con un bizcocho, la mousse y el cremoso por encima. La primera receta que vamos a hacer aquí, en la página 13, tenéis el montaje y el acabado final. En la página 14 empiezan las recetas donde hemos preparado una infusión de café con café al 9%, 91% de agua y esto directamente lo hemos tenido a temperatura ambiente durante 24 horas y este café ya lo hemos utilizado en el bizcocho, por ejemplo, y lo hemos utilizado para beber la enfilada al biscuit al final también. Esta infusión de café también la hemos utilizado para empapar un poco directamente el bizcocho para ganar un poco más de humedad y aportarle el sabor de café. Después tenemos un praliné de avellana con avellana entera, agua y azúcar de coco. Aquí lo mismo, ¿eh? El azúcar de coco y el agua, o sea, el agua en esta receta de praliné de avellana la estamos utilizando para fundir este azúcar de coco, llegar a 140 grados, que es la caramelización que normalmente le damos al azúcar de coco, normalmente entre 135 y 140. Y a partir de aquí lo que hacemos es añadir el fruto seco, mezclamos todo, lo cocemos y a partir de aquí, si hace falta, lo acabamos de secar en el horno durante un rato, hasta que esté bien seco, unos 10 minutos a 140 grados. Y a partir de aquí ya trituramos el praliné para utilizar el praliné en las recetas, como por ejemplo en la receta siguiente, de acuas de avellana, cacao y café. En esta receta estamos utilizando la infusión de café que tenemos arriba, estamos utilizando el praliné de avellana que tenéis arriba, albúmina en polvo para montar, porque aquí lo que hemos hecho directamente en esta de acuas ha sido hacer una reconstrucción de la clara. Normalmente la clara tiene un 11% de proteína. Este 11% de proteína, en vez de directamente utilizar claras, lo que hemos hecho ha sido preparar la infusión de café y añadirle este porcentaje de albúmina para tener la capacidad aireante en el bizcocho. Y lo hemos hecho con azúcar de coco para que sea una receta mucho más saludable. Y al final aquí ya mezclamos la pasta de cacao, el praliné de avellana y la harina de avellana. Lo mezclamos y hacemos esta d'aquas. Es una d'aquas. La preparación es un poco engorrosa porque hay que hacer la infusión y el praliné, pero después es una receta muy fácil de ejecutar. Y a partir de aquí, cuando tenemos este bizcocho preparado, ya nos vamos a la mousse de mascarpone, que es la que vamos a explicar ahora mismo. En esta mousse de mascarpone tenemos agua, un 9%, goma garrofín, 0,5%. Aquí estamos utilizando el mascarpone para ganar un plus en estabilidad en esa receta a nivel de añadir espesamiento como técnica y tener viscosidad cuando hacemos la mezcla, ahora lo vais a ver, y tener una mejor estabilidad en la congelación y descongelación de la receta, hemos añadido garrofín, 0,5%. Masa de gelatina, un 6%. Gelificación, nos da la capacidad de gelificar. Sal para realzar el sabor de esta mousse, un 0,1%. El queso mascarpone de Elvir, 55,2%. Y en el queso mascarpone, ¿qué nos aporta en esta receta? Nos aporta la grasa para tener la cremosidad, nos aporta el agua que necesitamos en la receta, pero también nos aporta la capacidad de emulsión a través de la caseína que tiene. Por eso, aquí en esta receta, como emulsionantes, estamos utilizando la caseína que tenemos en el queso crema y estamos utilizando también de la yema de huevo, aunque hay muy poquita, pero estamos utilizando la lecitina que tiene la yema de huevo. Y con estos dos emulsionantes hemos conseguido la emulsión en esta receta. Y finalmente tenemos aireación. Claras de huevo, albúmina en polvo y azúcar de coco.
la albúmina en polvo, ¿por qué la utilizamos? Directamente para reforzar las claras de huevo, porque en este caso estamos utilizando las claras de huevo. ¿Y qué pasa? Normalmente cuando pasteurizamos unas claras, lo que hacemos es degradar las proteínas que hay dentro y tienen menos capacidad de darnos la estructura. Y lo que hacemos es directamente añadir esta albúmina en polvo para tener más estructura, pero aquí también es por otro tema, que es el azúcar de coco. El azúcar de coco normalmente lo que hace es dificultar que las claras monten correctamente. Por eso normalmente cuando hagáis un merengue y queráis utilizar azúcar de coco, casi siempre os diría que vais a tener que utilizar, añadir un porcentaje de albúmina en polvo para reforzar este tipo de merengues. Vamos a hacer la receta ahora directamente, es la mousse de mascarpone, ¿no? Sí, bueno. Vale, pues nada, os he explicado la mousse porque no nos hemos entendido, no pasa nada. Y ahora vamos a hacer el cremoso y después seguimos con la mousse, perdón, En el cremoso, si os fijáis, las recetas son prácticamente iguales. Tenemos dos recetas que en porcentajes, ¿no? Queso, crema de mascarpone, la mousse tengo 55,2%. En el cremoso tengo 59%. Están ahí. ¿Qué nos aporta en el cremoso? El queso de mascarpone del Bir nos aporta lo mismo, capacidad de emulsión. Un cremoso siempre necesita emulsión. Necesitamos grasa para tener una textura que sea perfectamente cremosa y necesitamos un emulsionante, en este caso la caseína. También le hemos añadido un 5% de yema de huevo. En la mousse tenemos un 5% de yema de huevo, exactamente igual. ¿Por qué? Para tener, o sea, aparte de la capacidad de emulsión que nos da la yema de huevo, también nos aporta sabor y en esta receta no. O sea, esto no lo podemos evitar. ¿Por qué? Porque directamente cuando pensamos cuando pensamos en tiramisú, está asociado directamente el sabor del huevo, de la yema de huevo con el mascarpone y el café. Y en algunos casos utilizan, por ejemplo, licores, ¿no? Pero normalmente es este maridaje de sabores. Esto no lo podemos olvidar. Por eso aquí directamente en esta receta hemos añadido un 5% de yema de huevo, pero no por la capacidad emulsionante, sino directamente por el sabor. Normalmente cuando trabajamos con yema, trabajamos entre el 2-3% hasta el 8% por sabor. Cuanto más sabor queremos, más yema. Cuando más sabor de huevo, más yema ponemos en la receta. Y aquí en este caso, estas dos recetas las pruebas. La mousse es aireada y tiene un sabor de mascarpone con yema de huevo. Y el cremoso es una textura cremosa y tiene un sabor exactamente el mismo, pero sin aire, de mascarpone y la yema de huevo. Y en la receta lo que hemos hecho ha sido gelificar con pectina X58. Ya la podemos preparar, ¿eh? Si vale. Hemos gelificado con la pectina X58. Es una pectina que reacciona en presencia de calcio. Por eso directamente aquí lo que vamos a hacer va a ser mezclar el azúcar de coco, la pectina X58 y la goma garrofín. Todo junto lo vamos a llevar, vamos a calentar el agua a 30, vamos a añadir todos estos sólidos que os he comentado y esto lo vamos a llevar hasta una temperatura de 85 grados. ¿Por qué 85 grados? 80, 85, las dos temperaturas nos sirven. A partir de aproximadamente 70 grados, la pectina ya empieza a estar hidratada y actúa. Para asegurarnos, nosotros directamente lo que hacemos es llegar a 80. Y si queremos pasteurizar por un tema de seguridad, 85. A esta temperatura ya vamos a tener esta pectina hidratada, la cual va a estar trabajando, los azúcares perfectamente fundidos y la goma garrofín que trabaja en frío también estará trabajando perfectamente. Esto lo que vamos a hacer va a ser después añadirlo y emulsionarlo con el queso mascarpone y la yema de huevo, como está haciendo, fíjate aquí, como está haciendo la Mariona. Ahora vamos a hacer una emulsión con el queso crema. Con el queso crema y la yema de huevo. Están a 20 grados. Si os fijáis, esta textura ahora está cortada. ¿Por qué está cortada? ¿Podemos enfocar esto, Ramón? Directamente esta textura está cortada porque aquí la grasa no la hemos fundido. Tenemos los dos ingredientes aproximadamente a 20 grados. Esto hace que la textura esté entrecortada. Yo aquí, si quiero hacer una perfecta emulsión, lo tengo que calentar todo a 36. A 36 Turmix y haré una emulsión perfecta. Si ahora quiero recuperar la emulsión, directamente lo vamos a hacer con la temperatura que tendremos en esta parte.
O sea que ahora lo que vamos a hacer es llevarlo todo junto a 80-85 grados. Perdonad que al principio no lo he comentado, pero ahora directamente a 30 añadimos los sólidos y a 45 lo que hacemos es añadir ya directamente el mascarpone con la yema y lo cocemos todo junto a 80 o 85 grados, tal como os he comentado. Cuando hagáis esto con esta pectina es importante añadir el calcio. Siempre que se pueda es importante añadir el calcio cuando la pectina haya empezado su proceso de hidratación. Si os fijáis, aquí lo que hemos hecho ha sido mezclar la pectina con el azúcar y el garrofín para facilitar la dispersión dentro del agua, pero hemos empezado a hidratar la pectina en el agua y ahora añadimos el calcio. De esta manera la hidratación de la pectina es correcta y la textura que tendremos final es perfecta. ¿Qué pasa? Si nosotros mezclamos el agua con el mascarpone, la yema de huevo, como tenemos calcio dentro, y después si añadimos la pectina, lo que puede pasar es que esa pectina reaccione y nos haga grumos directamente. Y aquí lo que nos va a pasar es que no vamos a poder recuperar esa textura. Por eso es importante aquí seguir este proceso. Primero agua, mezclamos azúcar, garrofín y pectina, hacemos la hidratación de estos ingredientes y de la pectina, y una vez la pectina empieza a estar hidratada, que son unos segundos, lo que hacemos ya es añadir el calcio y llevarlo a temperatura para que se hidrate correctamente ya al 100% y ya cuando se vaya enfriando empiece la gelificación. Y a partir de aquí lo que haremos es, una vez lo tengamos cocido a 80, emulsionar y reservarlo en la nevera hasta su utilización. Para su utilización aquí tenemos dos opciones. Lo podemos trabajar directamente con el Turmix para tener una textura homogénea y así poderlo dosificar. Y si queremos incorporar aire, lo podemos batir directamente con la pala o con la varilla y tener un cremoso montado, de mascarpone. Tendríamos las dos opciones. Nosotros, para dosificarlo encima del tiramisú, lo que hacemos es no montarlo y no incorporar aire, sino sencillamente calentar un poco la mezcla y trabajarla con el Turmix hasta que tenemos una temperatura perfectamente homogénea y una textura correcta. Y de esa manera nos evitamos las burbujas en la dosificación, porque si no lo que pasa es que la cresta esta directamente que hacemos al dosificar con la manga no sale correctamente. Lo acabo yo y me preparan la mos, Mariona. Aquí vamos a ir hasta los 80, ¿eh? Los 80 paramos y emulsionamos. Ya la emulsión. Y esta emulsión aquí en esta fase es súper importante, ¿eh? Porque si no, no queda igual de cremoso esta textura. Nos ha pasado a veces que cuando viajábamos antes, con las prisas y tal, a lo mejor no me había acordado de emulsionarlo correctamente. Y después cuando dosificas, en este montaje, no tanto porque va recto, pero cuando hacemos el tiramisú que hacemos en el curso, que va con el giradiscos, allí es súper importante la buena textura de este cremoso. Y necesitamos la emulsión esta, es súper importante. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser ya la emulsión durante aproximadamente un minuto. Esto no os lo he dicho, pero las emulsiones normalmente un minuto. Cuando trabajamos en gran cantidad vamos a aumentar este tiempo. Pero con un minuto en estas pequeñas cantidades tenemos más que de sobras. Y aquí, ¿qué tenemos? La grasa que nos aporta el mascarpone, la grasa que nos aporta la yema de huevo, después tenemos el agua y después tenemos un emulsionante, que es la caseína que nos aporta el mascarpone y el emulsionante que nos aporta la yema de huevo. Y de esta manera, a través de esta emulsión que vamos a crear, vamos a tener una textura perfecta. Un minuto y ya estamos.
ya tenemos una textura perfectamente emulsionada, y esto cuando lo sabemos directamente, cuando ves una textura brillante, aunque parece muy, muy, muy sencillo, pero cuando ves una textura brillante, normalmente si tenemos grasa, agua y una buena emulsión, nos da una textura así. A ver si el Ramón nos la puede enfocar. ¿Pot acostar-te a Ramon per fer un plano de Sadal, potser, o...? Ara la textura és fluida, però aquesta textura va empezar a gelificar ràpido ja. A la que lo enfriemos aproximadamente 45 o 50 grados vais a empezar como empieza a gelificar. Y esto es por la pectina que estamos utilizando. Aquí en esta receta también estamos utilizando garrofín. ¿Por qué? Porque el garrofín junto con la pectina nos dan la textura que tenga suficientemente cuerpo como para poder dosificarlo sin ningún problema, ¿eh? Entonces, trabajamos con la gelificación con la pectina y el garrofín espesamiento para tener una perfecta textura y una perfecta capacidad de poder dosificar este cremoso en concreto. Y ahora esto ya lo dejaríamos enfriar y en frío lo trabajaríamos con el Turmix y haríamos la dosificación. Ahora vamos ya por la receta que estaba haciendo antes, la mousse de mascarpone, que ahora sí la vamos a preparar. Voy a poner un momento la batidora aquí. ¿Tenéis alguna preguntita de esta receta que hemos hecho? Laura nos pregunta, ¿por qué se puede sustituir la goma garrofil? La goma garrofil la puedes sustituir por goma tara, por goma chantana. De momento te digo estas dos, a ver si ahora a lo largo del tiempo me viene alguna más, pero básicamente goma chantana, goma tara, y también lo podrías cambiar por algún almidón, pero no es exactamente lo mismo. Tenemos la técnica de espesamiento, pero no funcionan exactamente igual. Seguramente que la goma chantana la puedes utilizar, o sea, la puedes encontrar perfectamente. No sé de dónde eres exactamente, pero sí, normalmente chantana encontramos en todos los países. Y si te preocupa el hecho de que este producto sea natural o no, es un producto totalmente natural que viene de los granos. No sé si conocéis la algarroba, que es una vaina que nosotros tenemos en el Mediterráneo y que hay muchísima. Dentro de los granos que tenemos, semillas que hay dentro, extraemos la goma de garrofín, ¿vale? Y es utilizada como un espesante. Después tenemos Julia. Si sustituyo el azúcar de coco por azúcar refinado, ¿cuál es la equivalencia? 1 a 1, Julia, si tenemos una receta con azúcar de coco, podemos poner azúcar blanco directamente. En el caso de un batido, te lo explico, en una receta de las que estamos haciendo. Como por ejemplo la mousse de mascarpone que vamos a hacer ahora, en la página 15. Tenemos clara de huevo pasteurizada 15%, albúmina en polvo 1,2% y azúcar de coco. Si queréis trabajar con azúcar blanco en esta receta, seguramente no os va a hacer falta la albúmina en polvo. ¿Por qué? Porque si tenéis una clara de huevo pasteurizada de buena calidad y que sea regular, que esto a veces es difícil, como os va a montar correctamente y no hay nada que moleste a las proteínas para que monten, en este caso sería el azúcar de coco, con azúcar blanco os va a montar tal cual. Y el porcentaje es 1 a 1. Pensar que el azúcar de coco y el azúcar blanco refinado, prácticamente el dulzor que tienen es muy parecido. O sea que quito uno y pongo el otro en la misma cantidad. Deliana, la inulina nativa en especial, ¿por algo en concreto? Directamente la inulina nativa, no sé a qué receta te refieres, si me lo dices ahora, Deliana, pero la inulina nativa la utilizamos, es un tipo de inulina, la utilizamos normalmente cuando queremos extractos con una receta y no queremos aportar más azúcar, sobre todo en una receta, y no queremos aportar, por ejemplo, más grasa. La inulina nativa nos da esta capacidad. Vale. Paramos aquí y seguimos con la receta con la Mariona. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, ahora sí, la mousse de mascarpone, que ya he explicado un poco las características de cada uno de los ingredientes y vais a ver que el proceso es muy parecido a la mousse que hemos preparado antes. Aquí la diferencia es que vamos a trabajar, en vez de con oligofructosa en el merengue, estamos trabajando con azúcar de coco, pero podríamos trabajar, tal como os he dicho, con azúcar blanco perfectamente. Al bol.
Vamos a empezar montando el merengue y mientras yo voy montando el merengue, la Mariona va a ir preparando la emulsión. Aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Mezclar agua y garrofín con el Turmix y dejar hidratar 15 minutos. Esto lo hacemos para que directamente el garrofín se hidrate correctamente. Si queréis ir directos, normalmente no pasa nada. Pero a veces nos encontramos, dependiendo de la granulometría que tenga el garrofín, que no se haya hidratado correctamente. Entonces, para prevenir problemas, lo que hacemos es dejarlo hidratar 15 minutos. Si no tenéis este tiempo, aseguraros que la medida que tiene la granulometría que tiene vuestro garrofín permite el hecho de trabajar directamente en este proceso. Vamos a dejar hidratarlo correctamente durante 15 minutos y después vamos a incorporar la masa de gelatina fundida a 45 y la sal. Y esto lo vamos a emulsionar todo con el mascarpone, con el queso mascarpone a 35 grados. Y yo por este lado voy a ir montando la albúmina con las claras. Estos dos ingredientes primero. Y una vez tengamos volumen en estos dos ingredientes, vamos a añadir el azúcar de coco y vamos a acabar de montar. Puedo añadir el azúcar de coco de buen principio, no lo podemos añadir porque directamente lo que va a pasar es que vuestro merengue no va a montar. Aseguraros siempre primero de desarrollar la proteína, de que la proteína se despliegue y empiece a capturar aire, y cuando tenemos volumen, a partir de aquí ya añadimos el ingrediente, el extracto seco que estamos trabajando en nuestro merengue. Y aquí voy a mezclar las claras con la albúmina en polvo. Y ahora, para ir más rápido, lo que voy a hacer va a ser incorporarlo con la varilla y empezamos a montar. Thank you.
a Ramón. ¿Podem venir aquí un moment? No, no, allà. Como estáis viendo, el Ramón está enfocando el plano. Voy a añadir el azúcar de coco todo de golpe y seguimos montando 6 minutos, 7 minutos más. Dani, ara aquí per fer la barreja amb màquina. Vale, encara no. Al merengue le faltaría un poquito, pero vamos a hacer la mezcla ya para que la veáis. Y ahora, antes de hacer la mezcla allí, lo que voy a hacer es colarlo. Vais a ver que seguramente tenemos grumitos de la goma garrofín que hemos utilizado porque directamente hemos hecho el proceso directo sin dejarla hidratar 15 minutos. Y aparte, estamos en una receta tan pequeña que el mismo Turmix no nos permitía mezclar correctamente. Para asegurarnos de no tener problemas y no encontrar los grumos de garrofín después, que son muy desagradables, lo colamos y nos aseguramos de que no queda ningún grumo. ¿Qué nos va a pasar? Que esta receta va a ser un poco más menos viscosa, menos tensa y cuando hagamos la mezcla, la mousse va a quedar un poco menos, o sea, más fluida. ¿Por qué? Porque no tendremos la goma garrofín o tanta goma garrofín como para tener la viscosidad que queremos.
Esto, para evitarlo, es sencillamente dejar hidratar el agua con el garrofín suficientemente tiempo para que esté perfectamente hidratado y después hacer la mezcla de la mousse. Ahora me acerco al Ramón. Y veréis que quedan grumitos aquí. Estos grumitos son el garrofín. Y el garrofín también nos aporta la capacidad, la viscosidad que necesitamos en esta receta para hacer la mezcla. ¿Qué pasa? Que si no tenemos el garrofín, directamente lo que nos va a pasar es que esta receta va a ser súper líquida y cuando hagamos la mezcla con el merengue, tendremos una mousse que será excesivamente líquida. Y el garrofín, la goma guar, la chantana nos ayudan, aparte de mejorar la congelación y descongelación de las recetas, nos ayudan en este sentido. Si os fijáis ahí como pequeños granitos de garrofín que se han hinchado pero no se han hidratado perfectamente, ¿vale? Pues para evitar esto, 15 minutitos. Y ahora voy a hacer la mezcla para que la veáis y no pasa absolutamente nada. Y si os pasa esto, tirar para adelante que la mousse va a quedar bien. Es suficientemente estable como para que sin ese garrofín aguante perfectamente. Vale, esto no suele pasar mucho cuando tenemos una goma, un garrofín, por ejemplo, una chantana o un guar y no tenemos suficientemente agua para hidratarlo o no lo hemos dejado suficientemente tiempo para hidratarlo. Y ahora voy a hacer la mezcla directamente aquí, directamente con la máquina, con el merengue. Me aseguro que el merengue está atemperado todavía y en marcha. Pueden venir, Ramón. Ahora Ramón se pone delante un momento de la imagen. Haría falta un bol de vidra para tirar la mousse. También es patinia. He empezado con la máquina y ahora directamente lo voy a acabar a mano. Ya está, Ramón. Así. Y este proceso lo podemos hacer o con la varilla o con la marisa, con la espátula, sin ningún problema. Vale, volteo. Es que es una textura súper fluida. Si queremos más cuerpo aquí, sencillamente sería pues esta goma garrofín que hemos añadido a la receta, aumentar un poquito el porcentaje para tener más viscosidad en la parte de la emulsión y de esta manera tener más cuerpo. Pero no os preocupéis, esta textura es correctísima, ¿eh? Aquí, como os fijáis, por la tensión que tenemos en la mousse, por la emulsión que hemos creado, la gelatina, el espesamiento que tenemos con la goma garrofín, también la emulsión que hemos creado con la proteína, con la caseína. Como os fijáis, el aire se va yendo hacia arriba, pero muy despacito. O sea, que esta textura es perfecta y correcta. Aquí estamos haciendo un montaje que es con pisos y marco, ¿no? Sí, perfectamente podéis utilizar esta textura, pero imaginaros que tenéis esta textura y queréis hacer un montaje a la inversa, donde queréis montar, por ejemplo, en un aro, ponéis un acetato, queréis poner esta mousse y queréis poner un interior. Normalmente con esta textura lo que os pasaría es que directamente se os vendría abajo, ¿no? Entonces, lo que tenéis que hacer es directamente cogéis, dosificáis la mousse en el aro y cuando empiece la gelificación, que empiece a tener cuerpo, entonces montáis vuestro interior y ya directamente congeláis. Y así tendréis un resultado espectacular. Ahora ya directamente lo que vamos a hacer va a ser enseñaros los productos acabados para que los veáis. Y bueno, vamos a glasear el individual para que lo veáis y los productos acabados os los enseñamos. Y mientras la Mariona va haciendo el tema del glaseado, vamos a recoger esto un poquito y me voy a poner otra vez con las preguntas que tenéis de los lácteos.
tenemos. La Julia nos pregunta si se puede sustituir la pectina X58 porque no la conseguimos en Argentina. Podrías probar con la pectina NH, seguramente te funcionaría y te gelificaría. No estoy seguro, lo tienes que probar. Y si no, también podríamos trabajar con almidón. El almidón te va a permitir dar esta textura de espeso, de espesamiento en esta receta y también te puede funcionar. Y otra opción sería la gelatina. Si trabajas con gelatina, normalmente también lo podrías hacer, pero ¿qué pasa? Si vamos a trabajar con gelatina, la estabilidad en la congelación y la descongelación va a ser inferior. Mirar el directo que tenemos con Óscar de Sosa, que hablamos de las pectinas porque hay cosas súper interesantes en ese directo y ahí explicamos un poco la sustitución también de estas pectinas. Con gelatina es posible, con un almidón también lo podríamos hacer, pero no estoy seguro si tendríamos esa textura que necesitamos para poder dosificarlo. Sí que estoy seguro que encontraríamos una textura para poder montarlo en una tarta, por ejemplo, en un interior, sin problema. Para poderlo dosificarlo tendríamos que ver, ¿vale? Entonces, estas opciones, la gelatina perfecta para hacerlo, pero si vamos a congelar, cuidado con esto, y el almidón, otra opción. Y si no, la pectina NH. Mirar en este directo porque allí aclaramos muchos temas con Óscar, que fue súper interesante. José Antonio nos pregunta, ¿este merengue se podría hacer en un robot mezclando todos los componentes, incluido el azúcar, templar a 50 grados hasta la completa disolución del azúcar y luego pasar a batidora y montar? Casi te diría que es mucho mejor el proceso que hacemos nosotros, donde primero lo que hacemos es desnaturalizar de alguna manera ligeramente estas proteínas que tenemos en la clara y empezamos a abrir las estructuras para que se genere la red que necesitamos con las proteínas que estamos utilizando. Y una vez hemos hecho este despliegue, añadimos el extracto seco. Este proceso es el óptimo y sobre todo si lo hacemos a 30 grados. Si lo quieres hacer tal cual tú me lo describes aquí, puede ser que te funcione. Lo único que tendrías que aumentar es la cantidad de albúmina dentro de la receta, porque la albúmina será al final el ingrediente que te va a dar más capacidad de montado y de levantar todo este merengue, el cual lo que hemos hecho ha sido calentar todos los ingredientes a 50. Esto sería una solución para trabajar en un merengue de esta forma. Si no, si te quieres ahorrar directamente y economizar en la formulación, yo trabajaría de esta manera. Un merengue, claras a montar, una vez las claras han arrancado, la proteína ha montado, o sea, se ha desarrollado y tenemos volumen, sobre todo en claras pasteurizadas que vienen muy flojas, muchas veces casi no montan. Aquí añadimos, cuando tenemos volumen, nuestro extracto seco, el azúcar, la inulina, la oligofructosa, el azúcar de coco, la glucosa, la dextrosa, el extracto seco que queráis y a partir de aquí montamos 6-7 minutos más para garantizar de que todo este extracto seco a 30 grados está completamente disuelto y a partir de aquí ya lo que hacemos es utilizar esta preparación. Mira, Mariana, si vos, vamos a glasear. Es un segundito. Tenemos el glaseado que lo tenéis en la página. Glaseado de caramelo, página 10. ¿Vale? En este glaseado, pues glasa ya, ¿eh? Sí. Directamente lo tenemos a 30 grados, ¿la está, Mariona? Sí. A 30 grados, es muy importante que sigáis la receta tal cual está, porque si no, cuando nos pasamos con el agua, por ejemplo, la cocción no está bien hecha del glaseado, nos salen burbujas muy fácilmente. La Mariona la semana pasada se estaba peleando con la receta porque decía, pues no puede ser que esta receta nos funciona perfectamente, la utilizamos siempre y ahora me da problemas con las burbujas, ¿no? Y le salían burbujas y era directamente porque la receta había demasiado agua en el proceso o no se había pesado correctamente todos los ingredientes y al tener más agua en la receta, menos viscosidad y más agua con la misma capacidad de gelificación de la gelatina que tenemos en la receta y lo que pasaba es que salían burbujas, como estas que veis aquí, pero muchísimas más, ¿eh? Y ahora lo que hacemos es directamente glasear poquito, pasamos un poco con la espátula suave, intentando que no se vea la mousse, para que realmente la capa de glaseado sea súper fina. Y después lo que haremos va a ser ya con el crumble, dejarlo gelificar un poquito,
y con el crumble hacer el acabado lateral y montar el individual. Es súper sencillo el acabado y esto lo podéis hacer el mismo día que lo vais a vender o el día de antes. Nosotros ya lo que os comentábamos con Mariona, este individual lo hemos glaseado ayer, que son los que vais a ver ahora para el acabado, y los glaseamos ayer, los hemos tenido en la nevera desde ayer y veréis que están perfectamente brillantes. Puede ser no tanto como estos, pero están perfectamente brillantes y aptos para la venta. En esta receta, ¿qué tenemos? Sí, vamos a acabar uno. Vamos a poner el crumble. ¿Hasta recuperar el crumble? ¿Ampolle de coco? Tenemos el crumble que directamente lo que hemos hecho ha sido recubrirlo con un poco de o mantequilla clarificada. Podéis utilizar la misma mantequilla del beer cocida, sin agua, clarificada. La podéis utilizar para impregnarlo o aceite de coco si queréis. Y de esta manera proteger el crumble que tenemos de la humedad ambiental y de la humedad que tiene el mismo producto y de esa manera mantenerlo más horas crujiente, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es picamos el crumble, lo cortamos a trocitos, lo mezclamos con la mantequilla clarificada. Normalmente utilizamos un porcentaje de por kilo de crumble, 150 gramos de mantequilla clarificada, lo mezclamos, lo tiramos en una bandeja, lo dejamos cristalizar en la nevera, después lo recogemos y lo guardamos en una bolsa de vacío. Y de esa manera lo podemos ir utilizando sin tenerlo que tener congelado, por ejemplo, o en la nevera, no hace falta. Temperatura ambiente en bolsa de vacío para que no haya humedad y no se reblandezca y así lo podemos ir utilizando. Y ahora ya lo que hacemos es poner el crumble alrededor. Y ya está el individual montado, ¿vale? En la receta de glaseado, que era lo que os quería comentar, tenemos inulina. La inulina nativa aquí la estamos utilizando porque nos aporta extracto seco a este glaseado y nos ha ayudado a reducir el azúcar. El azúcar, o sea, principalmente el problema que tenemos en los glaseados es que el azúcar es súper presente y los glaseados son hiperdulces y esto hace muchos productos que sean desagradables. Aquí lo que hemos hecho ha sido directamente trabajar con inulina, que es una fibra mucho más saludable que el azúcar, o sea, saludable directamente, ¿no? O sea, el azúcar no es saludable, la inulina es saludable. Después tenemos la sal, que nos aporta un punto de dulzor, el azúcar mascabado por un tema de sabor. Después estamos trabajando oligofructosa, que es una parte, es la inulina nativa directamente seccionado, que nos aporta esta oligofructosa, nos aporta brillo en la receta, porque la inulina prácticamente no nos aporta brillo. Pero los azúcares, y en este caso la oligofructosa, es una fibra que tiene azúcares también sueltos y son fibras muy cortas, nos aportan mucho más dulzor que la inulina nativa, que prácticamente no aportan. Después tenemos agua 1, agua 2 en la receta, masa de gelatina para la capacidad de gelificación, pasta de cacao un 6% que nos aporta extracto seco y nos aporta color en esta receta. Y después tenemos pasta pura de almendra tostada y el emulsionante fibra de cítricos que podríamos cambiarlo por lecitina, ¿no? Este emulsionante podríamos cambiarlo directamente por lecitina al 0,2-0,4% en estos porcentajes de lecitina en polvo y os va a funcionar perfectamente en este glaseado. Y de esta manera tendréis este acabado que hemos obtenido aquí. Ahora la Mariona ya va a ir trayendo los productos que tenemos terminados para montar el buffet final e iremos respondiendo a las preguntas que tenéis. Alejandro nos pregunta, ¿no se pierde volumen al mezclar el merengue con la mezcla de mascarpone con la máquina? Si la receta está bien equilibrada y bien formulada, no pasa esto. Esto pasa, por ejemplo, cuando tenemos un merengue que no está bien equilibrado y no tiene el suficiente extracto seco, por ejemplo, la proteína no es de buena calidad y está muy débil. Si este merengue es débil y no está bien equilibrado, lo que nos pasa, o la emulsión está muy fría, lo que nos pasa es que cuando añadimos esta mezcla con la máquina, perdemos volumen, ¿vale? Y en la parte de la emulsión también es muy importante la viscosidad que tenemos. Por eso estamos utilizando garrofín en la receta. El garrofín o cualquier espesante como la goma de guar, la goma chantana, la goma zara, todas estas gomas nos aportan espesamiento y este espesamiento es súper interesante para la estabilidad del producto en congelación, pero también para cuando hacemos la mezcla de estas mousses. Sofía nos pregunta, si quiero que el queso crema
me quede un poco más cremoso. Aparte de azúcar glass, podría ponerle más garrofín. Sí, el garrofín te serviría. Lo único que el garrofín lo tienes que dejar hidratar. Entonces lo tendrías que añadir con una parte de líquido muy pequeña para hidratar ese garrofín y después, cuando ese garrofín se ha hidratado, hacer la mezcla con toda esta receta. No sé si cuando preparas el queso crema te refieres a un queso crema para untar. Esto te ayudaría. La gelatina también te ayudaría perfectamente. No tenemos más preguntas de las actuales y nos vamos a las anteriores que han quedado atrasadas, ¿vale? Jan, desde la perspectiva del B-Concept, ¿cómo podríamos obtener una textura de trufa o ganache montada para dosificar con manga, con el cream cheese como principal protagonista? Pues yo directamente lo que haría sería trabajar, para hacer una receta de estas características, sería trabajar con cream cheese suficiente como para tener estructura en la receta y extracto seco, que podría ser un 50%, y directamente la otra parte del 50% hasta llegar al 100%, que sería el azúcar que necesito en mi receta, por ejemplo, un azúcar de coco, al 10%, porque normalmente cuando trabajamos con lácteo no admiten mucho azúcar si subimos, tal vez, Ramón, si subimos. Ahora se ha desconectado la cámara, un momento. No pasa re, no pasa re. Ya está. Si subimos el azúcar, perdonad, que hemos tenido un pequeño accidente y se ha cortado la señal. Vale, ya está. Ramón está bien. Directamente en esta receta el 50% sería el cream cheese y el otro 50% lo tenemos que distribuir en el azúcar que vamos a aportar en la receta. Este azúcar normalmente no va a pasar del 10% porque normalmente cuando tenemos más del 10% las recetas con lácteos ya empiezan a ser excesivamente dulces. Y el resto para mí directamente sería agua y aquí vamos a trabajar con la técnica de gelificación y espesamiento para controlar este agua y esta textura final que necesitamos. En una textura desde el B-Concept para poderla montar o para poderla dosificar perfectamente, yo trabajaría con estos elementos. Necesitamos la grasa que nos aporta el cream cheese, la capacidad de emulsión que nos aporta el cream cheese, necesitamos azúcar para el dulzor, necesitamos gelificación y espesamiento para conseguir una textura perfecta para dosificarla directamente y también para montarla. Entonces trabajaría de esta manera. Estamos trabajando con tres técnicas y con estos ingredientes. Isa, ¿cuál es la manera más efectiva de infusionar la mantequilla? Por ejemplo, con ralladura de cítricos. Pues directamente yo cogería la mantequilla. Si la textura que quieres después no es importante, fundiría la mantequilla a 35 grados. Bueno, incluso así la textura te va a quedar perfecta. Mantequilla a 35 o 40 grados. Añadiría la ralladura, Turmix. Dejarla, trabajarla un poquito para que se dispersen los aromas que tenemos en la piel de los cítricos y te va a quedar una mantequilla fenomenal con un toque cítrico. Esto sin problemas lo podemos hacer. Marilina, perdón, ¿eh? Para enriquecer el porcentaje de proteína en el helado y darle mayor estructura, se puede hacer con proteína de soja. Pues mira, primero yo, especialista en helado, es poco, ¿eh? Pero lo poco que sé directamente es que si la proteína de soja es de buena calidad, seguramente te va a funcionar. Yo tengo un muy buen amigo mío que es heladero y todas las preguntas de heladería siempre se las hago a él, que es Antonio Sirven, o Jordi Roig, que es otro amigo mío heladero, y ellos dos para mí son unos cracks en heladería. En el Sweet Home Talks hicieron un directo donde explicaban muchísimas cosas de heladería muy interesantes. Esto lo podéis ver en el programa que hicimos en el Sweet Home Talks. Y directamente, seguramente que algo hablamos de las proteínas. Yo te diría que sí. Lo único que en heladería aún estamos, así como en pastelería, hemos avanzado muchísimo y hay muchas recetas veganas, hay muchos ingredientes nuevos que están entrando en pastelería muy fuertes, como por ejemplo las fibras, las pectinas, todo este tipo de ingredientes. En heladería aún estamos en el camino de incorporar muchos de estos ingredientes, ¿vale? Entonces, buscar una persona, un profesional más idóneo que yo para preguntárselo, pero yo pienso que ya lo podemos hacer y que en el futuro estoy seguro que lo vamos a poder hacer porque el futuro o sea, la dirección de la pastelería y de la heladería es de también incorporar todo el tema de proteínas vegetales. Nuria, he elaborado una panna cotta de varios sabores. Al congelar la textura quedaba cortada, lo solucioné añadiendo un poco de chantana, pero con la panna cotta de cítricos.
no lo conseguí. Al añadir la chantadana, la textura aún quedaba más cortada. ¿Cómo podría estabilizar esta receta? Pues directamente quitando los cítricos de la receta. Perdón, pero es que es esto. El problema que tenemos es, tenemos un lácteo, ¿no?, que nos aporta la proteína y que nos da la capacidad de emulsión, y estamos añadiendo cítricos en la receta. Si lo haces a través del zumo, ese problema lo tendrás. Y si añades chantana y el proceso no es correcto, aún es peor, porque la chantana lo que hace es capturar el agua y dificultar más el tema de la emulsión. O sea que la solución a esto directamente sería, como he dicho de buen principio, hacer la emulsión lo más fría posible entre el zumo de cítricos y la parte que quieres emulsionar, o directamente, si no lo puedes, yo lo que haría sería trabajar, en vez de trabajar con zumo de cítricos, trabajaría con la ralladura. Y esto te va a quitar todos los problemas y todos los problemas de estabilidad en esta receta. Ralladura a buena cantidad y listos. Y si quieres añadirle el cítrico, lo justo y necesario, y añadirlo lo más frío posible. También te diría, mejorando la emulsión, ¿no? La fibra de cítricos te puede ayudar a emulsionar mejor, pero es que el problema ya lo tenemos de base, que es el tema de mezclar un elemento, un ingrediente con un pH muy bajo con un ingrediente que tiene caseína y que la necesitamos para la emulsión. Reforzar la emulsión nos podría ayudar. Tenemos Eric que nos pregunta, para trabajar en producción de entremets de gran escala con abatidor en frío, ¿es indispensable para mejorar la sinéresis y en preparaciones o solo es un problema de estabilidad en la receta? Bueno, directamente te diría que trabajes a gran escala o pequeña escala, todo esto que hemos estado explicando de la importancia de los ingredientes, de entender los ingredientes, las técnicas y los procesos, todo es súper importante. Y cuando trabajamos a gran escala, mucho más importante todavía, porque cuando estamos trabajando con grandes volúmenes, tenemos que ir a optimizar muy bien los ingredientes que estamos utilizando en las recetas. Por ejemplo, si vamos a utilizar fibra de cítricos en una receta para crear una emulsión, en una receta de poca cantidad, ¿no?, donde tenemos una pequeña producción, si gastamos un 0,5 o gastamos un 1%, el coste de la receta va a variar muy poco y al final del año no va a ser un despilfarro. Pero en gran producción, cuando estamos hablando de la optimización de los ingredientes, por ejemplo, para obtener texturas y que estas texturas sean perfectamente estables y el proceso de fabricación, de mezcla, de montaje sea todo correcto, aquí es súper importante tener en cuenta todos los factores. Y si te refieres al hecho de congelar con abatidor, ¿no?, que cuando congelamos con abatidor el agua, ¿no?, los cristales que creamos son más pequeños y es menos agresivo para el producto, esto también es muy importante. Pero al mismo tiempo que esto es muy importante el equilibrado y la estabilidad de tu receta. Una cosa sin la otra no te va a funcionar. Puedes tener una receta completamente desequilibrada y desestabilizada, con falta de sólidos, falta de extracto seco o falta de técnicas, y por el hecho de congelarla en un abatidor no te va a garantizar de que esta receta en congelación te aguante bien. Es todo lo contrario. Trabajando con las técnicas necesarias, con los ingredientes correctos, con un proceso correcto y con un equilibrio correcto en tu receta, y además, le vamos a añadir una congelación por abatidor, vamos a tener una textura mucho más intacta que, por ejemplo, si trabajamos en un arcón. En un arcón, si congelamos en un congelador que vaya muy despacito en la congelación, lo que hacemos es generar grandes cristales, y cuando más grandes son los cristales, más rompemos todas las estructuras y más inestable son nuestras preparaciones y más sinéresis tenemos en nuestras recetas. Después tenemos a Simón que nos pregunta, ¿la ganache montada no necesita estar a menos de 4 grados como la crema para montar? La ganache montada, no necesita estar a menos de 4 grados como la crema para montar para que no se empiece a separar con la fricción del batido. Yo directamente una ganache montada, y no soy especialista en ganache montada porque no las utilizo mucho, pero por la lógica que tengo en la formulación, yo directamente la dejaría a temperar un poquito. ¿Por qué? Porque al atemperarla un poquito lo que vamos a hacer es que parte de los ácidos grasos que tenemos en la ganache montada empiecen a descristalizarle,
descristalizarse y ganar flexibilidad en el batido. Pensar que cuando estamos trabajando con una mezcla así de grasa que queremos montar, es muy importante que el equilibrio de ácidos grasos entre los ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados que tenemos en la grasa que estamos utilizando, haya un equilibrio para que sea flexible este montado. Esto la mantequilla naturalmente nos lo aporta, la nata nos lo aporta. Todos estos productos lácteos que hemos estado utilizando nos lo aportan, pero también hay que tener en cuenta que en según qué temperaturas este equilibrio es mucho mejor. O sea que una vena montada puede ser que a 8 grados nos monte mucho mejor que no a 4. Sí que tenemos que tener en cuenta, como dices, la fricción del batido, ¿no? Cuanto más tiempo va a estar montando, puede ser que recalentemos más esta textura y que perdamos después este montado, ¿no? Y aquí lo tenemos que controlar. O sea que es una temperatura idónea para tu receta dependiendo del equilibrio de receta que tengas. Si a 4 grados te monta bien, perfecto. Si no, si vemos que es demasiado recia para montarse, lo vamos a dejar directamente a temperar un poquito más, a 8, 10, 12 grados, hasta que montemos perfectamente esta ganache montada. Ya os digo que no tengo mucha experiencia, porque yo las ganaches montadas las hago a mi manera, las formulo a mi manera y trabajo mucho en la formulación, con la gelificación y el espesamiento para conseguir texturas que sin mucha grasa y mucho azúcar consigamos una textura que esté montada y que esté correcta. Max, el 1% de pectina X58 de la receta del cremoso, ¿por qué se podría sustituir para conseguir un resultado similar? Yo probaría, como os decía, antes 0,8 de gelatina sería una sustitución, 0,8% de gelatina. Si no es 0,8% de gelatina, estará por ahí. Y la gelatina directamente la dejaría hidratar en el agua y una vez la tengo hidratada, cocemos. Mezclamos todo, pero esta vez en frío, porque aquí no necesitaremos cocción para hidratar la pectina. O sea que lo podríamos hacer este proceso perfectamente a 40 grados, solo dejar hidratar bien la gelatina con el garrofín, hacer una buena mezcla de esta parte y después hacer una emulsión con el queso, con el lácteo que estamos utilizando y la yema de huevo. Juan Carlos, ¿puedo cambiar la oligofructosa por dextrosa? Sí, directamente lo puedes cambiar. Va a ser un poco más dulce la dextrosa y también en la dextrosa tienes un índice glucémico de 100. La diferencia es producto saludable, producto no saludable, ¿no? O sea, es muy bestia, pero es así. La oligofructosa tiene un índice glucémico muy bajo, de 20, es una fibra que no está directamente absorbida en el estómago, no genera un pico glucémico como la dextrosa. Y aquí tienes las diferencias. Si es por un tema de coste, la dextrosa te va a funcionar perfectamente. Y la glucosa también te va a funcionar perfectamente y te va a dar más capacidad de captación de agua. Porque entre la dextrosa y la glucosa, el dulzor es diferente. Normalmente en la dextrosa tenemos más dulzor y en la glucosa menos dulzor. Y en la dextrosa tenemos más capacidad de captación de agua. No es una fibra, pero tenemos más que en la dextrosa. Y esto normalmente en las recetas nos ayuda. RMJ pregunta, ¿prefieres usar carragenato o pectina para las panacotas? Si te digo la verdad, nunca he preparado una panacota, perdonadme, no me matéis ahora, pero es un tipo de textura que no preparo. Pero por experiencia, por las fórmulas que voy haciendo, formulación y todo lo que vamos haciendo, os diría que la pectina es un ingrediente perfecto para conseguir una textura que sea realmente clavada. Es lo que os decía, mirar el directo que tenemos con Óscar de Sosa, porque es que es muy interesante y con el tema de las pectinas es que tenemos un mundo de realmente gelificar una gelificación muy precisa en todo tipo de recetas y con un ingrediente que es perfectamente estable a la congelación y descongelación. La gelatina es un gelificante que nosotros utilizamos, la gelatina, pero que en congelación y descongelación, fuera de las muses, no da resultados óptimos. Las pectinas dan resultados óptimos tanto en gelificación de cremosos, de compotas y de muses. Siempre vamos a tener mucha más estabilidad que no utilizando, por ejemplo, una gelatina. Joana, ¿siempre añades albúmina en polvo cuando utilizas claras pasteurizadas? En el caso de que sí, ¿qué porcentaje? Bueno, es que depende de las claras pasteurizadas que estés utilizando. Lo que pasa normalmente es que las claras pasteurizadas es que
hay muchas veces que son malísimas y directamente nosotros utilizamos una marca que no os la voy a decir para no entrar en conflictos con nadie, pero es muy irregular esta marca, es una marca muy conocida en España y a veces el mismo producto funciona o no funciona. A veces tenemos que devolver los lotes en producción, tenemos que devolverlos porque directamente es que no montan, ¿no? Entonces, esta variabilidad que tenemos en estas claras, el problema que nos aporta es que cuando vamos a preparar una mousse, sobre todo si hacemos grandes cantidades, tenemos mucha irregularidad, ¿no? Un día conseguimos una mousse súper ligera porque ese día estaba bien pasteurizada y la proteína no la han degradado y ha montado perfectamente, y otros días el merengue está muy flojo, directamente no monta, ¿no? Delante de este caso que nos encontramos con las claras pasteurizadas, pues la solución es trabajar o directamente 100% con albúmina, que lo podéis hacer y mezclar agua, un 10% de albúmina, lo montáis y siempre tendréis el mismo volumen con el mismo proceso, a la misma temperatura, siempre tendréis una regularidad que no vais a obtener nunca con claras pasteurizadas, y si trabajamos con claras pasteurizadas, para asegurarnos, le añadimos la albúmina. ¿Qué porcentaje? Pues el porcentaje de claras a montar podrías añadirle hasta el 10%. O sea que si tengo 100 gramos de claras, podría añadirle hasta 10 gramos de albúmina, pero normalmente no te va a hacer falta tanta cantidad. Puedes empezar con un 1 o un 2%, que serían 1 o 2 gramos, y si ves que te monta bien, perfecto, lo dejas así. Que no, le aumentas la cantidad hasta que encuentres tu textura perfecta. ¿Por qué te digo hasta el 10%? Porque directamente el 10%, bueno, la clara tiene naturalmente presente un 11% de proteína. Si llegamos a un 10%, es que esas claras realmente son muy malas o han pasado por un proceso de pasteurización muy agresivo, ¿vale? Entonces, entre el 1, vamos a decir, de 0 al 10%, y añadiendo gradualmente para obtener una textura que sea la que tú quieres. Nos preguntáis dónde se puede conseguir la marca Elvir. La marca Elvir directamente la podéis conseguir. Dime, Elvir, si me equivoco me rectificáis, pero directamente con Sosa, con la empresa Sosa, os puede directamente traer estos productos. Y si no estáis, en el caso de no estar en España, directamente creo que Marta y María vais a poner el mail de contacto de la Luis y de la Yolanda, y tendréis el mail de contacto para preguntarles a ellas directamente cómo conseguir los productos de Elvir en el país que estéis. No importa, porque están prácticamente en todos los países. En España directamente yo hablaría o con Sosa o con ellas directamente. Pues hasta aquí un poco. ¿Tenemos más preguntas? Ya estamos. Muy bien. Podremos acabar casi a la hora, ¿eh? Un récord, a las 7, lo que teníamos previsto. Recordaros que en la edición de Big Concept, del curso online Big Concept versión extendida de abril, tenemos aún plazas en español y plazas en inglés. Si os interesa, directamente escribirnos sin problema y la Puri o el equipo os enviaremos el programa y os aportaremos toda la información que necesitéis. O si necesitáis alguna información del curso, cómo funciona, queréis saber qué tipo de formulaciones lo hacemos, cómo abordamos todos estos conocimientos, todo esto nos lo podéis preguntar sin ningún problema. Hasta aquí la masterclass que hemos hecho de lácteos hoy, con la marca Elvir, que nos acompaña desde hace 5 años como patrocinador de la escuela. Esperamos que os haya gustado. ¿Hay alguna cosita más que tenga que decir? ¿No? Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí acompañándonos, y nos vemos. Cuidaros muchísimo, vamos a seguir haciendo directos para compartir todo el conocimiento que tenemos. Tenemos pensados otros temas para el futuro y nos vamos viendo, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, cuidaros mucho y hasta pronto. Chao.